Vale. Bueno, las 10. Buenos días, bueno, buenos días a todos, bienvenidos al curso de Special Brews, el curso de cafés de sistemas de preparación de suaves presiones y de cafés especiales. Bienvenidos una vez más a todos los amigos del café, a todos los amigos de Cafés Baqué.
Y nada, hoy nos volvemos a ver en otro curso. Estamos haciendo cada 2 días algún curso que pueda aportarnos en estos días en los que tenemos algo menos de movimiento y podamos aprovechar para aprender y para poder repasar en muchos casos todo lo que tengamos que saber o que queramos saber acerca del mundo del café. Para eso está Cafés Baqué, para echaros una mano, para tratar de dar ese tipo de formaciones que hasta ahora hemos dado exclusivamente a clientes de Cafés Baqué, y estos días estamos abriendo a todo el mundo. Bien, una vez más os comento varias cosas. Primero, bueno, me presento, para los que no me conozcáis, me llamo Alex Rodríguez y veréis en la parte de comentarios de este vídeo a mi compañero Raúl Pérez. Aparece como formador barista de Baqué. Estaremos los dos, yo aquí, Raúl desde su casa respondiendo a vuestras preguntas, cada uno por separado como estamos, en esta escuela de cafés Baqué, en nuestra fábrica. Aquí me encuentro yo solo, con una cámara y con un montón de cachivaches que veremos ahora. Tenemos a Raúl, que os estará respondiendo todas las preguntas que queráis hacernos en directo, todo lo que os surja, todo lo que necesitéis saber, todo lo que queráis conocer, lo iréis viendo, ¿de acuerdo? Otro apunte más, tanto el curso del lunes, del viernes pasado lo borramos, pero lo volveremos a hacer la semana que viene, el martes. Pero sí que es verdad que desde el lunes hasta en adelante, todos los cursos los dejaremos en nuestra página de Facebook, subiremos a nuestra página también de YouTube e iremos enlazando algunos apuntes, bueno, todos los apuntes que vayamos a difundir. Trataremos de ponerlos en nuestra página web para que todos podáis consultar todo lo que vayamos hablando y aprendiendo, ¿no? Todo lo que sea aporte de conocimientos, pues, como siempre hemos dicho, aquí estamos para transmitiros lo mejor posible. Dicho esto, vamos a empezar. Os voy a poner en la pantalla, los que ya habéis entrado hace un rato ya lo habéis visto, siempre dejo esa pantalla para que podáis ver un poco la presentación del curso. Vaya, justo está tapado aquí abajo la duración, pero en torno a unas 2 horas y pico, 2 horas y media, nos dará para hablar hoy de cafés de especialidad y de sistemas diferentes, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es hablar de sobre todo de una parte que dejamos el viernes pasado y que volveremos a hablar otros días, pero un poco más por encima. Hoy vamos a profundizar un poco más, y el jueves, ya adelanto, que el jueves de la semana que viene ya entraremos en materia de lo que, cómo funciona toda la parte de cultivo, beneficio, un poquito más a fondo. Pero hoy hablaremos, nos centraremos sobre todo en cafés de especialidad, ¿vale? Hablaremos mucho de ese tipo de cafés de más de 80 puntos que alguna vez hemos oído hablar, cafés de fincas o cafés de especialidad, que, bueno, pues oímos, pero muchas veces no conocemos de qué se trata, ¿no? Cuando veamos algún tipo de anuncio, algún tipo de presentación y nos dicen, oye, esto es un café de especialidad, un café de finca, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de, como veis aquí en la mesa, de sistemas, ¿vale? Todos no los vamos a usar, os he puesto aquí para que podamos ver algunos de ellos, pero trabajaremos algunos que, bueno, pues de los que veis aquí, pues hay dos que me gustaría, quería enseñaros, que quizás luego nos dé tiempo a practicar con esta, si vamos un poco rápidos, pero sí que me gustaría, pues, enseñaros sistemas un poco diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Aquí tenemos una ROC, que lo que hace es simular, o bueno, hacer lo que sería un sistema expreso. Y aquí tenemos una Trinity, que lo que hace es, bueno, tiene tres funciones diferentes. Puede funcionar como Chemex, que es esta de aquí, que veremos luego. Como cafetera francesa, como cafetera de émbolo también podría funcionar. O como Aeropress, que si nos da tiempo, lo que haremos será copiar un poquito el sistema de Aeropress. Bien. Como os decía, me gustaría, lo que quería era enseñaros ambas, pero sí que entramos en materia de qué vamos a ver hoy y cómo lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bien,
si nos centramos en lo que tenemos en el día de hoy, veremos que vamos a hablar de eso, de cafés de especialidad, de cómo son sus cultivos, cómo es su recolección de granos. Veremos además cómo nos llega a nosotros, cómo nosotros clasificamos o cómo hacemos esa compra, ¿vale? Hablaremos de beneficios. El pasado viernes hablamos de beneficios lavados y no lavados, a nivel general, naturales o húmedos, también los podemos llamar. Y hoy hablaremos de beneficios naturales, lavados, y también hablaremos de los honeys, que cada día pues, encontramos un poquito más, ¿eh? Que no deja de ser otro tipo de fermentaciones, una derivación un poco de lo que significan digamos sistemas de beneficio natural, pero bueno, veremos un poco en qué se diferencian. Hablaremos de las hojas de cata de SCA y de desarrollo de aromas que os enseñaremos después, por una cuestión creemos que muy básica, y es que cuando hablamos de cafés de especialidad, cafés de 80 puntos, cafés de 92 o cafés de 75, tenemos que saber a qué nos referimos y cómo lo evaluamos. Bueno, no es un curso de cata, pero sí que esos parámetros que tenemos que conocer para saber en qué se basan cuando nos están diciendo que un café tiene una calidad concreta. Hablaremos de la importancia, una vez más, del tueste, aunque hoy quizás no incidamos tanto como lo haremos la semana que viene en el curso de barista a nivel avanzado, el nivel 2. Y después hablaremos de las moliendas. Hoy las moliendas van a ser muy importantes porque en función del tipo de preparación que yo vaya a trabajar, en función del tipo de sistema que vaya a trabajar, ya sea Cemex, Aeropress, sea el que sea, tendré que trabajar con un tipo de molienda u otro. Y cómo hablaremos después cómo ese tipo de molienda, partiendo del mismo café, va a hacer que el resultado final en el mismo sistema pueda ser incluso diferente. Esto lo veremos, es muy importante. Todos los parámetros, todos los días vamos a ver parámetros donde igual incidimos un poco más y son parámetros fundamentales para saber cómo trabajar mejor una extracción de café y cómo extraer lo que necesitamos de ese café. ¿De acuerdo? Bien, volvemos a hablar, como decíamos, de lo que veremos después. Y veremos eso, veremos la diferencia entre los cuatro sistemas que vemos aquí abajo que vamos a trabajar hoy. Ya os digo, si nos da tiempo, pues trataremos de hacer esta Trinity, pero hablaremos sobre todo de Aeropress, hablaremos de la V60, de la Chemex, de la Siphon, de la cafetera de vacío, y bueno, son sistemas que bueno, para nosotros ya no son tan nuevos, para nosotros llevamos ya cerca de 10 años trabajando con cafés de especialidad en algunos locales con sistemas que, pues ya sean la Chemex o la V60 sobre todo, hemos trabajado mucho desde hace años para tratar de introducirlo, diferentes formas de trabajo, sobre todo en hostelería. Empezamos primero en grandes restauradores, en esos restaurantes donde puedes pararte un poquito más a trabajar. Poco a poco el mercado nos ha ido llevando a que podamos, hemos ido empezando a ver cómo locales empezaban a especializarse también en este tipo de preparaciones, y hoy hablaremos de ello. Todavía estamos un poquito verdes, por así decirlo, en ese tipo de sistemas en este país, todavía no los conocemos tanto, pero veremos algunas sorpresas, porque datos, por ejemplo, que suelo señalar, este sistema, que muchas veces he presentado, que muchas veces desde hace ya más de 10 años, yo llevo 13 años y llevamos ya casi el mismo tiempo presentando este tipo de sistema a algunos clientes, y mucha gente me decía, wow, qué novedoso, y veremos cómo de novedoso nada, esto se inventó en los años 40 y eso ya nos hace ver que nos queda parte del mundo del café por conocer y que bueno, pues está bien ir cogiendo ideas de procesos o de sistemas que se están trabajando en otros países y que podemos llevar a nuestro día a día y que nos van a dar resultados súper interesantes. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar y vamos a empezar con una parte que tiene que ver con la base, ¿vale? Y la base es esta. La base es
el café de especialidad. Hoy vamos a hablar sobre todo, como os decía antes, de café de especialidad. Hoy vamos a hablar de cómo surge ese café de especialidad y en qué consiste, ¿no? Ya empezamos a hablar de este término de café de especialidad hace bastantes décadas, bueno, unas cuantas décadas. En el año 74 se nombra por primera vez café de especialidad como un tipo de café diferente, y poco a poco, a través de la Asociación de Cafés Especiales, se ha tratado de ir dándole forma a esa necesidad de definir qué es un café de especialidad y cómo diferenciarlo del resto, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente muchas veces hablamos de café de especialidad, todo el café que tiene más de 80 puntos, y a veces parece que estamos, y esto es muy importante, a veces parece que estamos hablando de dos grupos, café de especialidad por un lado y cafés comerciales por otro, pero sí que es verdad que, como comentábamos el viernes pasado, cuando hablamos de café de especialidad, dentro del café de especialidad también hay diferencias, también hay categorías, al igual que las hay dentro de lo que hay por debajo de 80 puntos, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta que no existen dos tipos de café, existen muchísimos tipos de clasificaciones, pero sí que es verdad que cuando hablamos de este tipo de cafés, podemos diferenciarlos a partir de ahí y a partir de otro tipo de parámetros que tenemos que también cuidar muchísimo, ¿vale? Esos 80 puntos nos marcan, pero bueno, nos podemos encontrar con cafés que en cata podrían darnos más de 80 puntos, pero que no son cafés de especialidad. Y veremos un poco por qué hay una selección a través de Q-graders, a través de certificadores, perdón, molino, que se me ha caído, a partir de certificadores de este tipo de cafés, podemos llegar a probar y en ocasiones encontrarnos cafés que después, en una hoja que os enseñaremos después, donde buscamos esos parámetros, hablamos de cafés de especialidad, pero no cumplen todos los requisitos, ¿eh? Veremos un poco por qué no cumplen esos requisitos, ¿de acuerdo? Y como os decíamos, cafés de especialidad tiene que tener un parámetro que es ese de 80 puntos, pero previamente tiene que tener otra serie de parámetros, ¿vale? Tiene que tener un respeto por todo el ecosistema que tiene alrededor, tiene que tener un tipo de trabajo diferente a lo que se suele hablar de macrovolúmenes, de volúmenes más grandes, donde al final no se puede trabajar tan a mano o de una forma tan artesanal. Y aquí sí que estamos escogiendo cereza a cereza todo lo que necesitamos, ¿eh? Es un café sin defectos. Que no tenga defectos no lo convierte ya directamente en especialidad, pero sí que es verdad que tiene otra cosa, y es que suele ser un café muy complejo, suele ser un café donde no encontramos una nota de sabor, sino que podemos encontrar varias y muy potentes, donde ya no solamente encontramos una nota básica de, pues me sabe a frutos rojos, pero ya podemos definir mucho mejor, o nos viene mejor definido qué tipo de fruto rojo es más fácil de encontrar, o qué otros parámetros podemos, o otras notas podemos encontrar, porque ya no solamente encontramos una parte básica, sino que ya empezamos a encontrar, pues oye, pues igual hay dulces, hay chocolate, hay panela, ahí nos podemos encontrar con notas más avainilladas, podemos encontrar unos cafés con un retrogusto muy especiado, podemos encontrar muchas notas en el mundo del café, ¿vale? Esto lo volveremos a recalcar. El café es uno de los productos, es posiblemente una de las bebidas más complejas que existen a nivel de gusto y de aroma, ¿vale? Solemos decir, producto, bebida, muy relacionada con la cata. Bueno, pues a todos se nos viene encima en la cabeza el vino. Bueno, pues el café es tan complejo, de hecho diría que más complejo de lo que puede ser el mundo del vino. Como vamos a hablar un poco del cultivo que tiene ese café, aquí tengo algunas muestras que os iré enseñando. Lo que os decía antes, es un producto que es más artesanal de lo que estamos acostumbrados a ver en la mayor parte de los procesos. Cuando tú trabajas 200, 300 toneladas, es más complejo a veces trabajar, o más difícil trabajar
la selección de cereza a cereza, solo la que esté en su maduración óptima, y por lo tanto es muy importante que esas, que en este caso las producciones sean un poco más reducidas, ¿vale? Normalmente nos solemos encontrar con eso, con producciones mucho más naturales, más artesanales, la mano de del productor está más involucrada dentro de todos los procesos, y aquí nos vamos a encontrar un montón, ¿eh? El otro día hablábamos de todo lo que hay relacionado con el mundo del café en cuanto a origen. Hablábamos de que el café ya no tenemos que empezar a verlo como un café de, y voy a poner el ejemplo más habitual, ¿eh? Café de Colombia, no me sirve, esto es como hablar del vino de España, es decir, estoy nombrando un país, pero no estoy diciendo ni siquiera la denominación de origen, no estoy diciendo qué tipo de grano estoy trabajando, no estoy diciendo cómo ha sido plantado, no estoy diciendo cómo ha sido recolectado, ni siquiera cómo ha sido trabajado antes de meterlo en un saco, toda la parte de beneficio me la estoy saltando. Eso es lo que tenemos que empezar a ver cada día más. Todo el trabajo que hay detrás y todo lo que me puede aportar ese café en torno a todos los procesos que voy a encontrar, ¿no? En este caso, como veis en la pantalla, bueno, esta es una foto, además, nos ha mandado una muestra que tenemos desde hace pocas semanas. Es un café que además hemos estado catando, en este caso además es de una finca donde el beneficio que se ha hecho era Honey, pero como veis, lo primero de todo, todas las cerezas, la veis, el exocarpio, que es la piel, todas están en color, en el mismo color de maduración, y todas al final vemos que ahí no hay, como podríamos ver, hoy no hemos traído para enseñar bueno y malo, hoy hemos traído solo bueno, pero sí que existe de todo. Pero ahí no veis colores verdes, amarillos, aunque sí que es verdad que hay varietales que funcionan, su maduración óptima es en un color más amarillo, o incluso hay algunos más anaranjados. Hay varietales diferentes, pero sí que es verdad que la mayor parte de ellos, pues como veis en esta imagen, son varietales que en este caso creo que eran Caturra, si no recuerdo mal, son varietales que, como veis, tienen un color más rojo tirando oscuro, ¿vale? Cuidado con esos rojos pálidos, que todavía le faltan algunos días de maduración, ¿vale? Entonces, esos días de maduración, ¿qué nos pueden dar? ¿Qué nos pueden provocar? Problemas de sequedad, astringencia, no ha desarrollado todas las notas que podríamos llegar a encontrar en una taza de café, y por lo tanto, esas notas que tendríamos que encontrar, las encontraremos un poco más pobres y más planas, ¿vale? En un café que podría llegar a esos 86, 90 puntos, bueno, de 86 a 90 puntos hay un abismo, ¿eh? Ahora hablaremos, pero son notas muy, ahí cada nota a partir de 80 puntos, cada puntito más, estamos hablando de un salto increíblemente alto. En esta otra pantalla podéis ver lo que hablábamos antes. Vamos a hablar de tres tipos de beneficio. Es verdad que hoy en día encontramos más tipos que se están experimentando, sobre todo, que podríamos hablar más extensamente en otro momento, pues, sumergidos, aeróbicos, anaeróbicos, sistemas muy diferentes que se están empezando a barajar y que estamos empezando a encontrar. Nosotros tenemos algunas muestras de sistemas diferentes que hemos estado catando. Pero sí que podríamos hablar hoy, sobre todo porque muchos, igual quizás de los que estáis ahí viendo el vídeo, no conocéis ni siquiera la base, entonces no vamos a dar un salto muy hacia adelante, vamos a hablar de eso, de qué existe a nivel general y qué nos podemos encontrar. Y esto sirve también a nivel de procesos para cafés de especialidad. Esto sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta. Beneficio natural, eso lo estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Nosotros cogemos la cereza de café, como la hemos visto en la diapositiva de antes, y lo que vamos a hacer es desarrollar su secado y su fermentación dentro de en un patio o en una cama de secado adecuada para ello. Bueno, aquí también es verdad que hay muchísima
variedad en función de en qué región, en qué país estamos trabajando. Ese tipo de secado lo vamos a encontrar de forma muy diferente en función de qué tipo de valor o qué tipo de resultado vaya a buscar nuestro proveedor, nuestro agricultor o la cooperativa con la que vayamos a trabajar. El beneficio natural es muy habitual en ciertos países donde bueno, pues no tenemos tanto agua como nos gustaría para poder usar en producciones o en fermentaciones con sistemas lavados, ¿vale? El sistema lavado luego hablaremos ahora mismo de lo que es, pero si pudiésemos hablar de algo originario, algo donde cómo se empieza a trabajar el mundo del café, podríamos hablar de eso, podríamos hablar de beneficio natural. Es decir, yo cojo la cereza, la dejo secar, la dejo un par de semanas que vaya cogiendo ese color beige oscuro, ya como una uva pasa, que empieza a arrugarse, empieza a secarse, hay que tener muchísimo cuidado con hasta dónde tenemos las fermentaciones. Eso es muy importante, porque aquí tenemos que tener en cuenta un secado previo, un secado en cereza, y después un secado de la fermentación que hagamos con el pergamino, con la piel, con todo lo que recubre el grano de café. Todo este proceso puede durar, pues, en función de lo que nosotros, bueno, el agricultor desee, pero siempre y cuando se cuide mucho ciertos valores. Se cuida la humedad del ambiente, el secado puede ser más o menos rápido en función del tipo de ubicación en el que nos encontremos. Tened en cuenta que todos los países no funcionan o no tienen la misma temperatura en todas las regiones ni la misma humedad. Países muy húmedos con alturas muy elevadas de cultivo y de procesos, al final van a tener más problemas de secado que países donde digamos, pues la temperatura sea más alta la humedad quizás sea un poco más bajo. Latitudes más alejadas del Ecuador, sur de Brasil, por ejemplo, se trabajan muchos naturales. Esto lo que hace es que sea más fácil de controlar todo el secado. En el caso de los suaves lavados o los lavados en general que tenemos en el caso del beneficio con agua, este factor, este parámetro de trabajar a mucha altura, con mucha humedad, va a hacer que nosotros tengamos que, o bueno, va a hacer que el agricultor o la cooperativa tengan que trabajar de otra forma generalmente, aunque sí que es verdad que poco a poco con las nuevas tecnologías, la ayuda que tenemos hoy en día de seguir diferentes parámetros, como os decía antes, como el pH, como el grado de humedad del producto, como todo lo que hay alrededor de la cereza, lo podemos controlar mejor y podemos trabajar mejor ese secado para que no nos dé problemas finales en taza, ¿vale? Si tuviese una fermentación descontrolada, podría tener incluso problemas de fermentaciones y dar problemas de butíricos y problemas muy graves en cuanto a sabor de taza. Eso, evidentemente, hay que tratar de evitarlo a toda costa. Pero si no hay un control adecuado, posiblemente nos podríamos encontrar con una taza así, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos de cafés de especialidad, eso no aparece por ninguna parte, ¿vale? Porque se ha controlado todo, ¿vale? Se ha controlado, sí lo ha controlado el agricultor, eso, pero cuando ha ido el certificado, cuando ha ido un Q-grader a evaluar ese café, lo que ha hecho ha sido evaluar el verde, evaluar el tostado y evaluar después una cata, que, como os decía antes, veremos más adelante. Otro tipo de beneficio lavado o húmedo, bueno, aquí lo que hacemos es trabajar con un sistema en el que, bueno, hemos puesto aquí en la pantalla, pues un sistema donde en la foto además aparece un secado en cama africana o en cama de secado. En este caso es así, no en todos lo es, pero sí que es verdad que cada uno también es verdad que funciona de una forma diferente. Esto es muy importante. La diferencia entre lo que hemos encontrado antes y lo que encontramos ahora es qué forma
ese grano y cómo lo estamos trabajando en sus diferentes momentos. Tenemos que tener en cuenta que para que nosotros lleguemos a un grano de café, nosotros tenemos una cereza con diferentes capas. Tenemos el exocarpio, que es la piel de la cereza, esa parte roja. Dentro, lo que es la carne, sería el mesocarpio, sería la pulpa, la carne, la fruta de la cereza. Y dentro de ese mesocarpio tendríamos el mucílago, ¿vale? Tendríamos todo eso que tenemos dentro, que además va lleno de azúcares, de ácidos, de diferentes elementos que al final van a actuar en este proceso y en el anterior, por supuesto, y van a acentuar todo lo que queramos desarrollar de un grano. ¿Qué tiene un lavado respecto a un no lavado? Vale, lo que tenemos es, en este caso, una cereza. Teníamos antes que desde el minuto 1 hasta el final no le hemos insertado, no le hemos añadido ningún tipo de proceso de agua, simplemente desde el principio hasta el final prácticamente hemos hecho un proceso de secado, de fermentación dentro de ese secado, y después ya lo retiraremos todas sus capas. Pero en el caso de los lavados, lo que hacemos es, hacemos una primera quitada de piel y de pulpa, lo dejamos con parte del mucílago, con el pergamino, que es otra capa que hay por debajo, que es esa que os voy a enseñar ahora mismo en un segundo. Tengo unos granos en pergamino ahora mismo, y después veremos. Y después de hacer ese secado durante varios días, meteremos en un tanque de agua, ¿vale? Ese tanque de agua que, por cierto, en principio, si estamos trabajando bien, o si el agricultor está, o la cooperativa está trabajando bien, tiene que estar cambiándose y depurándose cada vez que se usa. No se puede usar dos veces, porque entonces añadiríamos problemas, o todo lo que arrastra de uno a otro lo añadiríamos al siguiente, y entonces el valor de ese café bajaría, porque estamos añadiendo elementos que no tendrían que estar ahí. Bien, esa capa de mucílago, con ese lavado, lo que vamos a hacer es, digamos que, retirar, ¿no? Limpiar, ¿vale? Nos quedaría el pergamino, nos quedaría una taza más suave. En la taza final nos quedaría un sabor un poco más suave, un poco más nítido, pero es verdad que suele ser para cafés de, generalmente, mayor acidez, pero también más no tan complejos como puede ser en algunos casos los cafés de beneficio natural. Cuidado, que aquí estoy hablando de a nivel ya especialidad, es decir, y aquí nos encontramos de todo, ¿eh? También hay lavados que son increíblemente complejos, ¿eh? También los tenemos y hemos tenido algunos que son terriblemente complejos, increíblemente complejos, mejor dicho. Pues por ejemplo, uno que hemos trabajado muchísimo, pues ahora describiremos más adelante, pero pues bueno, pues por ejemplo el varietal Geisha, algunos casos lavados y no lavados lo hemos trabajado, y ninguno desmerecía al otro, es decir, son cafés que en ambos casos son increíblemente complejos, ¿vale? Y por lo tanto, el que haya sido lavado o no lavado no lo va a hacer menos importante. Pero aquí ya estamos hablando de valores donde ya es todo tan complejo en cuanto al trabajo, que al final todo lo que desarrollemos encontraremos que siempre vamos a esperar una taza relativamente compleja, relativamente amplia en aromas y en notas de gusto y de aroma, de sabor al final. Esto estaremos hablando del sistema lavado. El sistema lavado, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y voy a ponerme esta pieza aquí. Esto que veis aquí es una, lo voy a poner en grande. Esto es una despulpadora, ¿vale? El otro día hablé un poquito de ella. Me la traje de Brasil hace ya unos 11 años, más o menos. Evidentemente no ha sido trabajada como una despulpadora de un agricultor normal, pues que pasados 10, 12 años como esta,
pues ahora mismo estaría totalmente, pues el color se habría ido seguro por uso, ¿no? En este caso, pues me la traje, hay gente que se trae souvenirs como postales y figuritas de recuerdo, pues yo me fui a una tienda de agricultores y me compré una esculpadora, es algo bastante habitual, ¿sí? Y en este caso, y esto es lo que os quería enseñar, tenemos lo que sucedería en el último proceso de una desculpadora como esta, ¿vale? Os voy a enseñar, o en el último proceso del lavado, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es el pergamino, ¿vale? Esto es el pergamino. Creo que se ve bastante bien, pero lo que vamos a hacer es trabajarlo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a coger ese pergamino y lo vamos, fijaros cómo se ve, se abre, es una piel que recubre el grano y tendríamos ese grano. Bueno, no sé si se llega a ver del todo bien, lo voy a poner aquí para estar más fijo. Vale, y veis que tiene una piel, ese endospermo, que es la semilla, que es el grano, tiene una piel, una película plateada que después además acaba saliendo en nuestros tuestes. Estamos hablando además de que esto, siempre que estamos tostando, está saliendo en un tubo después de la tostadora. Y es lo que llamamos habitualmente cascarilla, ¿vale? Es una piel que se genera, una capa que se genera después del tueste, o perdón, durante el tueste, ¿vale? Se desprende, ¿vale? Como veis, bueno, parece muy fácil, este estaba un poquito abierto, pero voy a hacer una cosa, que esto, bueno, pues, que va a ser coger estos granos con pergamino. Vamos a echarlos en la descascadora y aquí sí que lo que voy a hacer es levantar un poco y voy a hacer el proceso que haríamos en este caso para despulpar. Y como veis, va saliendo el grano ya limpio. Claro, evidentemente lo que no vamos a hacer, o lo que el agricultor no va a hacer, es cereza a cereza o grano a grano la piel del pergamino, ir soltándola. Normalmente esta máquina realmente se usa más para sistemas de beneficio natural, ¿vale? Está calibrada para beneficio natural. Retiraría todo el secado de la anterior, pero bueno, también sirve para los que vienen con cascarilla. Bien. Bueno, esto queríamos dar este apunte porque ya que tenemos una máquina, que es poco habitual tener una descascadora en un país no productor, pues bueno, pues queríamos que vieseis un poco algo diferente. ¿De acuerdo? Bien. Esta la devolvemos a su espacio, que además la estoy utilizando para algo muy importante, que es de apoyo para nuestra cam, que estamos usando para poder ver todo en un plano más corto, ¿vale? Y nos vamos a otro sistema, ¿vale? En este caso, Honeys. Honeys es un sistema bastante más novedoso, o empieza a tener un poco más de notoriedad en los últimos años, y es un sistema que lo que tiene es proceso algo diferente a lo que consideraríamos un lavado o no lavado. Aquí lo que hemos hecho ha sido coger, bueno, nosotros no, el productor, el agricultor o la cooperativa, lo que ha hecho ha sido coger ese mesocarpio, esa parte, la pulpa, después de la primera parte que haríamos en el sistema de beneficio lavado, después de quitarle esa parte de piel, no ha retirado la pulpa, sino que la ha dejado en contacto con el pergamino, con el mucílago. Y lo que hemos hecho ha sido, lo que ha hecho ha sido dejar que vaya secándose, dejar que vaya fermentando, evidentemente totalmente controlado, como veis en las imágenes. Además la imagen de abajo quizás no se aprecia porque está muy pequeña,
pero yo que tengo la foto en grande, se ve perfectamente ese brillo de esa piel que ha sido, digamos que ha sido despulpado y ha sido, bueno, no despulpado del todo, sino que ha sido arrancado y al final ha sacado sin toda esa piel, sin toda esa pulpa, mejor dicho, se ha dejado ahí cubriendo el grano, cubriendo el pergamino. Bien, ¿qué se consigue con esto? Bueno, pues lo que se supone que se consigue es recibir el nombre de Honey, sobre todo por lo que veis en la imagen, ¿vale? En esta imagen veis unos granos con pergamino que al tocar, los que hemos tenido la suerte de tocarlo en el momento, porque claro, una vez se seca ya eso se pierde, pero al tocar, evidentemente aquí en un país como este, pues no lo vamos a poder ver. Pero sí que al tocar tiene esa textura como, pues, como de miel, ese color y esa sensación como cuando tocas la miel, que está un poquito pegajosa, ¿no? Esto además le confiere muchas veces, se suele referir honey, mucha gente piensa que honey principalmente recibe ese nombre porque es un café más dulce. Bueno, pues como decíamos antes, es verdad que normalmente nos vamos a encontrar notas dulces, eso no quiere decir que tengan que ser sí o sí dulces. Pero tendrá que ver también con que, como sucede en los lavados, perdón, en los no lavados o en los beneficios naturales, al no tener ese lavado y esa limpieza de agua y al no estar muchas veces fermentando con el sistema como los lavados, las notas dulces suelen aumentar un poco más. Además, aquí sí que es verdad que existen diferentes niveles de honeys. Hablamos de, aquí estamos hablando a nivel general. Pero podríamos catalogar entre honeys amarillos, honeys rojos o los honeys negros, donde lo que tenemos es fermentaciones de diferentes tiempos. Los que hemos llegado a probar honeys con casi 40 días o con 40 días de secado, pues hemos apreciado seguramente notas más complejas, son mucho más difíciles de conseguir. Por supuesto, un agricultor, cuando está trabajando este tipo de fermentaciones, tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque nos lo cargamos, porque a la mínima este producto, como se pase de fermentación, como el pH no sea adecuado, como la humedad no esté controlada, vamos a tener problemas en el resultado final de la taza, ¿no? El grano no va a ser adecuado, ¿de acuerdo? Esto en grandes rasgos, sin entrar luego en cada uno de los parámetros, podemos desarrollarlos muchísimo. Por supuesto, podemos desarrollar beneficios de muchas formas. Yo he estado en un montón de fincas en Brasil, en Indonesia, Timor, en otros países donde al final cada país tiene, no solo cada país, sino cada agricultor en algunos casos hace de una forma diferente. Por lo tanto, al final te puedes encontrar sistemas dentro de la base de esto que estamos hablando, muy diferentes en unos sitios y en otros. Por supuesto, hay parámetros que podemos, con los que podrán jugar, pero sin salirse de esos parámetros, de esas tolerancias en las que pueden jugar en cada uno de los pasos, tendremos que podremos jugar lo suficiente como para desarrollar más de una forma o de otra. Aquí es muy importante volver a lo que hablábamos el viernes pasado, a lo que hablaremos la semana que viene, además, en más profundidad, y es qué tipo de varietal. Claro, hay gente que dice, no, este beneficio, y esto es como cuando hablamos de marcas, ¿eh? La marca no sé qué es mejor que la otra. Bueno, cuidado, estás comparando el mismo tipo de café. Hablo de, a veces me encuentro con gente que dice, no, es que me gusta más esta marca que esta otra, y me está comparando un café de tueste natural con un café de tueste con torrefacto, de mezcla. Por supuesto, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ir un poco a este mundo también, a esta parte. No podemos comparar un beneficio natural con uno lavado simplemente diciendo el tipo de beneficio, sino que el mismo trabajado en un cultivo o trabajado en otro, a una altura, con un tipo de tierra, con un tipo de varietal o con un tipo de recolección y de proceso, tendrá un valor diferente a otro. Entonces, normalmente lo que hacemos es, evidentemente, buscar un perfil siempre lo que nos interese y lo que tenemos que tener en cuenta es que cada beneficio, aunque luego tenga sus tolerancias, nos puede dar una serie de valores y parámetros. ¿Vale? Esto es muy importante porque hay gente que se obsesiona con que no, los lavados son mejores o los naturales son mejores. No, cuidado. Primero hay que separarlos. ¿Vale? Ahora, como veremos en la siguiente página, aquí hay un parámetro, una hoja que os voy a enseñar,
que es una hoja que usamos a nivel de QGraders. Aquí en España además hay muy buenos QGraders. Yo ya hace 6 años que me homologué como QGrader, 6 o 7 años ya no recuerdo bien. Y esto sirve para, digamos, son gente homologada, evidentemente aquí tenemos que trabajar mucho y ser muy constantes en la cata y en la práctica. Y eso es una hoja donde hay tres líneas, cada una es para una muestra diferente de café. Y bueno, os la pongo muy... Bueno, no se ven todos los parámetros. No es un curso de cata, por lo tanto, pues no ha parecido relevante. No nos ha parecido relevante poner todos los parámetros por separado, donde podríamos incidir. Evidentemente, en un curso de cata nos tiraríamos casi media hora hablando de cada uno de los parámetros que veis ahí. Y ahí hay 10 parámetros. Si nos ponemos a hablar de los 10 parámetros, evidentemente vamos a estar un rato muy largo. Pero sí que tener en cuenta que hay 10 parámetros como la fragancia, el aroma, que además, por cierto, los dos van juntos en la primera línea. Fragancia es cuando olemos qué notas nos da y qué potencia y qué complejidad nos da en seco, qué nos da después en aroma cuando hemos humedecido, qué nos da en sabor, qué nos da ese posgusto, cómo queda la taza en boca, cómo es esa densidad, ese cuerpo, esa acidez. Cómo es de equilibrado ese balance que nos podemos encontrar. Y luego, como veis, además hay una serie de cuadraditos o de espacios donde hay 5 en cada espacio, 5 cuadraditos, donde nosotros lo que hacemos es evaluar cada una de las tazas. En todos los parámetros lo hacemos, pero cada una de las tazas se evalúa por separado. Se cogen 5 tazas de cada muestra y nosotros lo que hacemos es tratar de sacar que las 5 sean totalmente iguales. Un parámetro fundamental cuando estamos evaluando cafés de especialidad. Por supuesto, si yo he molido, si he dado una molienda para cada uno de los de las tazas, cada una de las tazas las he separado por grano primero, las he medido y hay un grano con algún tipo de ligera diferencia por madurez, por defecto, por lo que fuera, yo lo podré detectar, si hemos sido bien equilibrados, hemos unificado bien, si nos hemos entrenado bien. En boca puedes detectar o en nariz puedes detectar ciertos aspectos que van a incidir en el final de la taza, en el valor final, y eso es lo que tendremos que marcar como, oye, pues esto me ha dado diferente, cosa que no, eso lo contaremos como defecto. Eso es un defecto y eso restará en el valor final. Y cuando decimos un café vale, bueno, hay un parámetro que no he comentado, ¿vale? Porque aquí hay parámetros como uniformidad, taza limpia, dulzor, pero luego hay un valor que es el valor global, ¿vale? Que es un valor que nosotros damos también, no a título personal, sino objetivamente, tratando de ver lo que ha dado todos los parámetros para ver y evaluar qué es lo que nos podemos llegar a encontrar o cómo podemos evaluar esa taza a nivel global y suma también para ese valor que nos daría hasta 100 puntos. Algunos nos soléis preguntar, bueno, ¿y por qué están de 6 a 10 puntos? Bueno, hay tazas que hemos llegado a evaluar, no es lo habitual, pero sobre todo para hacer prácticas, donde no han llegado ni a 60 puntos, ¿eh? Porque ha habido defectos, porque es una taza negativa, ¿eh? Y para entrenar y para aprender está muy bien. Y al final no es de 60 a 100 puntos, sino que te puede restar y te puede penalizar mucho y te puedes encontrar con habitualmente problemas, no habitualmente, sino podríamos encontrarnos con tazas que no llegan a esos 80 puntos. Pero sí que es verdad que de 6 a 10 puntos para cafés que normalmente estamos pensando siempre que van a estar más o menos en esos valores, ¿vale? Cercanos a los 80 o por encima de los 80 puntos. Por lo tanto, pues poner de 0 a 10 pues, no tendría mucha lógica. Pero antes de llegar a esto, y es lo que os quería enseñar ahora, hay que tener una serie de valores que tenemos, una serie de pasos que tenemos que cuidar. Bien, os voy a enseñar una serie de muestras que de hecho, en una de ellas
Bueno, abriremos, ¿vale? Aquí tengo muestras, voy a sacar varias, de cooperativas o de agricultores que nos van mandando muestras y nos van diciendo, oye, te mando esta muestra de 100 o de 120 gramos, fijaros, al vacío. Esta está al vacío, de hecho, muchas nos vienen al vacío, que es como deberían de venir, ¿no? Para cafés de este tipo, de esta categoría, incluso cuando los compramos, ya no solamente para las muestras, lo que hacemos es pedir o comprar ya cafés que vienen o en saco de yute, cubierto por una capa de plástico. Lo que está haciendo es proteger para que no le entre nada de oxígeno, nada de aire. De hecho, creo que hoy en día casi todos nuestros cafés, y no solamente los specialty, muchos de los cafés que compramos ya vienen así, o casi todos, por decirlo así. Y en algunos casos, cuando hablamos de cafés de especialidad, vienen al vacío, ¿eh? Yo recuerdo todavía, hace un tiempo que no lo compro, pero siempre que he comprado los Geisha, por ejemplo, paquetes de, no de 60 kilos, como el resto de cafés, estamos hablando de cafés de entre 50 y 100 euros el kilo en verde, no hemos contado ni el transporte, ni el tueste, no hemos contado nada de trabajo, y ya nos ha costado casi 100 euros un paquete de 17 kilos al vacío, ¿no? En una caja. Evidentemente, ese tipo de cafés, que también existen, vienen totalmente al vacío, ¿vale? Y en este caso, lo que vamos a hacer es ver qué hay dentro de esos paquetes. Vale, antes de ver lo que hay dentro, deciros y volver a recalcar lo que hemos estado diciendo constantemente. Cafés de especialidad o cafés de orígenes ya de fincas muy concretas, ya no estamos hablando de un café de Costa Rica, sino que estamos hablando de qué hay detrás de ese café, qué otros parámetros podemos encontrar. Región, variedad, forma de cultivo, altura incluso de cultivo, cómo ha sido el tipo de beneficio, y eso va a hacer que nosotras podamos leer mejor qué es lo que nos podemos esperar de ese café. Si yo leo y he ido probando miles de cafés a lo largo de un montón de años, al igual que nuestras compañeras de calidad que han estado y están constantemente catando cafés, estamos hablando de, están habitualmente catando unas 120 cada una, 120 tazas de café al día, en descripción y en eliminación, hay dos tipos de cata. No todas son como la hoja que hemos visto, sino que previamente es esta, pero después tendremos que ver si cumple con los requisitos. Pero bueno, da igual, al final son 120 al día, que bueno, pues si multiplicáis por los años que llevan algunas de ellas aquí, pues más de 20 años, pues imaginaros el número de tazas que han llegado a catar, ¿vale? Una cata de café, pues al final es con una cuchara y escupir, ¿eh? No vamos a estar tragando todos los días 120 tazas, pero tenemos una escupidera. Para los que no conozcáis el sistema de cata, pues lo que hacemos es catar. Tengo alguna por aquí, creo. Tenía, sí, aquí está. Vale, esta es una cuchara de cata, que parece una cuchara normal, pero veis en la imagen, pues tiene una forma adecuada para que podamos introducir en la taza y llevar a boca. Lo que os decía, y vuelvo a esto, yo cuando nosotros recibimos un café, tenemos que encontrarnos dos cosas. Primero, ¿qué tipo de café es? Fijaros, en estos momentos, yo ahora mismo acabo de coger un paquete y pone, es un variedades Caturra y Castillo, en este caso de la zona de Caldas. Está cultivado a 1800 metros sobre el nivel del mar. Su proceso ha sido lavado y tiene un puntaje total de 85,50. Y al otro lado, además, me encuentro notas que me voy a encontrar en nariz y en boca. Va a ser un café afrutado, con notas sobre todo a moras y también frutas tropicales. Va a ser un café dulzón, tirando a caramelo. Eso se puede desarrollar mucho en el nivel de tueste que le vamos a dar. Y es un café achocolatado y sobre todo va a dar un toque dulce de chocolate con leche. Evidentemente, el agricultor o la cooperativa o quien me lo quiera proveer me lo manda con estas especificaciones y yo lo que tendré que hacer es catar y confirmar
eso que nos está diciendo. ¿Vale? Nos encontramos con otro parámetro, otro tipo de origen, donde, pues bueno, en este caso, las zonas del origen es de Nariño, también Lavado, Caturra también y 85 puntos de nota. En este caso nos vamos a encontrar notas dulces a caramelo y vainilla, nos vamos a encontrar un café a chocolate con leche y notas cítricas, ¿vale? Cambiamos el perfil de fruta, nos vamos a más a cítricos. Son la misma cooperativa y me han dado dos cafés muy diferentes, ¿eh? Aunque están los dos muy por encima, pero bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De cafés que lo que tienen que hacer es darnos notas diferentes y no sería muy aburrido. Lo que os decía antes, previo a hacer todo esto, lo que vamos a hacer es coger un paquete de estos, vamos a abrirlo. Vamos a coger una tijera, y vamos a poner en grande. Y vamos a abrir este paquete. Bueno, aquí hay para abrir, pero bueno, lo voy a cortar. Este todavía no lo he probado, ¿eh? Bueno, me han mandado otras muestras. Vale. Bien. Una de las primeras cosas que tenemos que ver en un grano de... en una elección de un café de especialidad, lo primero que tendríamos que ver es... Primero de todo, voy a coger la cámara, creo que lo veréis a ver mejor si acerco la cámara que si muevo el plato. Lo primero de todo es homogeneidad. Lo primero de todo es coger una muestra de verde y ver que todos los granos están perfectamente bien. Aquí veo un fallo, ¿vale? Aquí veo uno que tiene un pequeño fallo, ¿eh? No es un fallo que lo va a excluir, ¿vale? Está un poquito roto, seguramente por la cribadora, y un poquito... un pelín anaranjado, muy poco, pero lo justo como para que ya le empiece a restar algunos puntos. Claro, se hace una primera selección en verde, se coge esa muestra, se analiza grano a grano. Yo tengo que ver toda la muestra completa, ¿eh? Si estoy haciendo una cata de Q-Grader, antes de poner esas notas, el Q-Grader que haya hecho este puntaje tiene que haberlo visto en verde primero. Selecciona si hay fallos, evidentemente si hay piedras o palos, pues es estar totalmente excluido. Si hay un grano negro, me va a dar un problema de fermentaciones descontroladas, me puedo encontrar problemas de picados, de broca, de problemas como este. Estoy viendo, es que estaba viendo ahora mismo, me estaba yendo el ojo a un problema que me estoy encontrando, ¿eh? Otro que no me va a excluir, pero cuidado que tengo una hoja para clasificaciones en verde y si me encuentro un problema en esa clasificación y se empieza a repetir, evidentemente eso va restando, y si te pasas de problemas, pues este café ya no tiene, ¿eh?, la nota mínima que espero de un café que considere de especialidad. Por lo tanto, cuando hablamos de cafés de especialidad, sabed que no solamente vamos a usar esta hoja que veíamos aquí, sino que vamos a usar otra serie de parámetros. Vale. Veíamos el otro día, voy a coger... Veíamos el otro día cómo, voy a poner en pantalla grande, que veáis otra vez las manos, cómo el tipo de, hay diferentes tipos de tueste y además la selección SQ-Grader tiene que evaluar no solamente en verde, sino también en tostado y confirmar que todo lo que hemos encontrado después del tueste, visualmente también no me dé fallos. ¿Qué tipo de fallos me puedo encontrar? Bueno, aquí hay una concha. Una concha es un grano que viene vacío, se ha desprendido seguramente parte del interior, se habrá roto en la despulpadora o en la descascadora, y al final me encuentro con que todo ha estado prácticamente un grano hueco. Bien, no es un problema serio, ¿eh? Si encontrásemos problemas Quakers,
si encontrásemos granos naranjas, por ejemplo, serían granos que no se han desarrollado bien, que visualmente en verde no los encontrábamos esos fallos, pero que aquí nos estaría diciendo que no tiene la calidad adecuada, sería un grano plano. No es un problema uno, pero si nos empezamos a encontrar varios, seguramente nos encontraremos problemas muy, muy serios en taza, y es que pues no tendrá el valor mínimo que tengo que esperar de un grano de café o de un lote de café, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que vamos a esperar de un café. Os he comentado antes la descripción de uno de estos cafés. Hemos hablado de, aquí veis una hoja de cata, se ve muy pequeña seguramente, bueno, igual si tenéis una tele súper grande en casa, pues seguramente, igual la podéis ver bien, pero imagino que si la estáis viendo del móvil, estaréis viendo un círculo con un montón de colorines, ¿vale? Este círculo con tantos colores nos sirve muy bien para aprender a entrenar y para aprender a dividir por grupos, por tipos, los aromas y los sabores que nos podemos llegar a encontrar. Esta es la rueda nueva, teníamos hasta hace creo que 4 años, tiene hasta 4 o 5 años esta rueda, teníamos otra un poco más básica, pero sí que es verdad que esta es en la que nos apoyamos muchísima gente, nos apoyamos mucha gente del sector, en la que, bueno, pues sirve muy bien, sobre todo porque además el tipo, si os fijáis por grupos, cómo va, los frutos rojos ya aparecen además señalados de un color más determinado, con colores más rojos, evidentemente. Una fruta de manzana verde me va a tirar a verde, me va a tirar a cereales, me tirará a otro tipo de colores, cítricos amarillos, aunque no evidentemente tengan que ser específicamente amarillos, ¿no? Pero esto ya nos está diciendo, frutos secos, nos podemos encontrar caramelos, especias, nos está diciendo que nos podemos encontrar y lo rico y complejo que es el café. Y el café es complejo no solamente por cultivo, por lo que viene en el grano, sino también por lo que podemos llegar a desarrollar en un tueste, ¿vale? Por lo tanto, hablando de tueste, ahora vamos a hablar de tueste, porque todo esto que decíamos antes lo podemos desarrollar más o menos en función del tipo de tueste que también estamos trabajando. También es verdad que la semana que viene, en el curso del jueves, incidiremos mucho en tipos de tueste, pero como hoy estábamos hablando, estamos aprovechando para hablar cómo se clasifica un café de especialidad, también deciros una cosa: para llegar a la hoja de antes, esa hoja de cata, yo esa hoja de cata no puedo llevar cualquier tipo de tueste. Para yo poder evaluar un grano de café, necesito que los tuestes estén igual en el mismo origen, tenga el mismo tueste aquí, o en Sao Paulo, o en Bogotá, o donde corresponda. Yo puedo estar catando en Hong Kong un café como estos, y la nota que me tiene que ser la misma. Y para eso una de las cosas que tengo que hacer es, primero, cuidar que todo el proceso y el transporte hayan sido perfectos, pero sobre todo una cosa vital, y es que el tueste tiene que ser siempre el mismo. En este caso, en Actron, por ejemplo, que es un valor que se suele usar muy habitualmente, 63, suele ser el valor más habitual en ese tipo de tuestes. Los tuestes probados son 94, 96, si no recuerdo mal. Y al final lo que va a hacer es que todos estemos, claro, nosotros todos recibimos el mismo origen, podemos recibirlo en diferentes partes del mundo, todos lo tostaremos de la misma forma para que luego, después, cuando vayamos a hacer un análisis y una cata de ese café, podamos evaluarlos todos igual, ¿vale? También una cosa a decir, normalmente un café en principio no recibe un puntaje sin más por parte de un Q-grader, sino que normalmente tienen que ser 3 Q-graders que los que le den esa nota. Una cosa que no he comentado antes en esta hoja que enseñaba, y es que no puedo darle 83 puntos y ya está, ni se hace una media, pero siempre y cuando entre el que más puntúa y el que menos puntúa no haya más de 2 puntos de diferencia. Si hay más de 2 puntos de diferencia, esa cata no vale.
Esto es muy importante porque cuando se dice este café vale 86 puntos, no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho gente homologada, certificada y además que no lo ha dicho una persona, que lo han dicho tres, catando cada uno por separado, o en la misma mesa, pero no intercambiando nada de notas ni hablando entre ellos, sino que cada uno puntúa y después cuando se consigue ese valor, ¡pum!, se dice, oye, este café yo le he dado 85,5, yo le he dado 85,75 y otro le ha dado 84. Bueno, pues mira, entre unos y otros no hay más de dos puntos, entre el que más y el que menos, por tanto es válido. Que uno le da 85,5 y otro le da 82, esa ya no vale. Hay que repetirla y no es útil para unificar o no se ha unificado correctamente y no es válido para dar una nota a un café. No, cualquiera no puede darle una nota, o sea, no podemos dar cualquier nota, tenemos que dar una nota en la que todos percibamos básicamente lo mismo de una forma objetiva, ¿eh? No vale un me gusta, no me gusta, sino que aquí sí que para decir que un café es complejo tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de datos objetivos, cada uno por separado, cada uno de los parámetros que veíamos antes y de esa forma veremos cómo, si medimos por midiendo y unificando valores como acidez, nivel de acidez, tipo de acidez, brillante, más málica, más agradable, menos, puede ser seca, todos esos valores por separado podemos y de forma objetiva podemos realmente evaluar un café, ¿vale? Bien, nos vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación y es, antes de empezar ya a hacer preparaciones, que empezamos ya en nada, vamos a hablar del valor de la molienda. ¿Vale? Bien, la molienda es vital en todos los cafés que estamos trabajando. Cuando estamos trabajando un tipo de sistema, cuando hemos estado trabajando estos días atrás sistema expreso, ya sea para el curso básico de barista o para el curso de latte, hemos trabajado expreso, pero para trabajar expreso necesitamos un punto de molienda fino. No es el más fino que existe, ¿eh? Existen sistemas como el sistema turco que requieren moliendas todavía más finas. En el caso de los sistemas que vamos a ver ahora, el Aeropress quizás sea el que más se acerca a ese punto de molienda, pero luego nos vamos a encontrar, es un poco más grueso, pero posiblemente sea el que más se acerque al sistema expreso, pero nos vamos a encontrar después con V60, con la Chemex, con sistemas como la Siphon, sistemas que al final nos van a pedir moliendas más gruesas. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues como vemos aquí en la pantalla, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo va a estar en contacto ese agua que vamos a usar con ese café, esa dosis que vamos a trabajar. Vale. Aquí entra es muy importante tener en cuenta que cuanto más tiempo tengo que tenerlo en contacto con el agua, más grueso voy a necesitar la molienda. Por lo tanto, al final muchas veces la cafetera francesa, la de émbolo que conocemos de toda la vida, necesita moliendas más moliendas un poquito más gruesas, bueno, bastante más gruesas, y quizás el sistema más grueso que necesitamos, esta es una molienda, es una cafetera francesa, una cafetera de émbolo, muchos lo conocéis muchas veces en casa, sobre todo para como más que como cafetera, casi como sistema para hacer infusiones de tés, rooibos y diferentes variados, ¿no? Más que para hacer café, pero bueno, que sepamos que esto es un sistema para hacer más café que, bueno, tanto para hacer café como para hacer tés, ¿vale? Este sistema que vemos aquí. Esto luego lo vamos a usar para otra cosa que os voy a enseñar, que creo que os va a gustar mucho ahora, además que tenemos que pasar mucho tiempo en casa, que va a ser emulsionar leche. Bien, la voy a apartar un poco y seguimos hablando de lo que decíamos de las moliendas, ¿vale? Cuando hablamos de moliendas, hablamos de eso, de cuánto tiempo tengo que tener en contacto el agua con el café. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y es el valor que tengo que hacer de flujo de agua y cuánto tengo que extraer con ese flujo
en función de la resistencia que le haga el café que yo he aportado al agua para poder extraer más menos. El 30% de lo que tenemos como café tostado, el 30% es potencialmente soluble. Hay un 70% que no podemos, por mucho que hagamos, estamos extrayendo, estamos aportando agua, no es soluble, es decir, se queda ahí, lo vemos, lo conocemos como pozo. Y hay un 30% que sí que arrastramos, que podemos arrastrar. Ese 30% tiene aproximadamente un 20%, 22% de elementos muy positivos, ¿eh? y un 8, casi 10% de elementos que realmente no van a funcionar muy bien en taza, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más resistencia le ofrezca a un café con una filtración suave, más tiempo le va a costar pasar. Por lo tanto, eso de un sabor más amargo lo puede desarrollar porque ha estado demasiado tiempo en contacto con el café. Y esto vamos a verlo ahora con los diferentes sistemas, y vamos a ver cómo diferentes sistemas nos van a dar diferentes resultados. Bien, una cosa, lo usaremos. Voy a beber agua porque llevo hablando un buen rato y además así aprovecháis y leéis lo que hemos puesto ahí. Bien, y esto que comentábamos de la molienda, que es vital, es lo que va a hacer que en un escenario donde yo trabajo sistema expreso, decíamos el otro día, ostras, pues yo trabajo un sistema expreso para 30 mililitros necesito aproximadamente unos 25 segundos. Bien, perfecto. ¿Y cuánto necesito para el resto de sistemas? Bueno, pues cada uno tiene el suyo. Y lo que vamos a hacer es darle una molienda con una dosis diferente a cada uno, y con esa molienda y esa dosis lo que vamos a hacer es hacer que ese flujo de agua tenga el tiempo adecuado, cuidado, y con la temperatura, para extraer lo que yo necesito de un café. Bien, vamos a empezar, bueno, vamos a primero a ver las variables y la comparativa que hay y que vamos, con la que vamos a jugar hoy. Es decir, hoy, como decíamos antes, tenemos una Chemex, tenemos el Aeropress, tenemos una V60, que la tenemos representada aquí, luego lo enseñaremos también de otra forma, también la tengo de esta otra forma, ¿vale? En metal, en cristal, en cerámica, eso ya iremos viendo un poco las diferencias. Y también tenemos la Siphon, ¿vale? Que aquí la tengo dividida en dos piezas y luego jugaremos con ella, y de hecho suele ser la que visualmente suele ser un poco más espectacular, sobre todo en diferentes eventos a los que a veces acudimos, y bueno, esto queda muy chulo, ¿eh? Os voy a enseñar un poco la pantalla esta, donde vais a ver estas diferencias que os hemos hecho un poco de las cuatro para hoy, un poco en representación un poco de lo que significan y lo que podemos encontrar de comparando cada uno de los valores con los que vamos a trabajar. Vale, una cosa muy importante. Hoy es un curso de orientación, sobre todo para trabajar, por ejemplo, este tipo de sistemas, ¿vale? Vais a ver valores muy, digámoslo así, con mucha tolerancia, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, Aeropress, pues de 16 a 24 gramos. No vamos a decir, o por lo menos no nos gusta centrarnos en, y estamos hablando con esos mililitros, no nos gusta centrarnos, sobre todo en este tipo de valores, a diferencia del sistema expreso, en valores muy concretos. Sistema expreso, repito lo de antes, sistema expreso, una de las cosas que hacíamos el otro día era decir, esto, este medidor que veo en la pantalla, 30 a 35 mililitros en unos 25 segundos. Si no está bien extraído o no está de esta forma, además lo veremos la semana que viene hablando de ratios, hablando de lo que yo voy a extraer y poder medirlo y darle valor, si no está bien medido, yo no puedo extraer lo que necesito. Y en este caso sí que es verdad que en este tipo de valores, en este tipo de sistemas, vais a encontraros
con cosas algo diferentes. Por ejemplo, ostras, aquí ya no me están diciendo que hay, fijaros, antes decíamos sistema expreso, 20 a 30 segundos. Aquí ya nos están diciendo, ostras, que hay sistemas que pueden tardar 2, pueden tardar 4 minutos, el mismo sistema de 4 a 5 minutos y medio, otro sistema. Gramajes puedo variar bastante, mientras que antes, el otro día, me decían, oye, que lo normal es 8 gramos o 8 gramos y medio, o están entre 7 y 9 gramos. Y aquí, en cambio, pues valores como el Aeropress, donde puedo trabajar entre 16 y he puesto 24, pero podrían ser hasta 30 gramos, con ratios muy diferentes a los que veis ahí. En el caso de sistema, por ejemplo, si empezamos a ver sistema Aeropress, el otro día estaba volviendo a retomar sistema Express, perdón, Aeropress, y qué es, con qué han jugado algunos de los mejores baristas con este sistema. Pues, por ejemplo, el año pasado, el campeón del mundo usó, creo que eran 170 mililitros con 30 gramos de, o no, 220, perdón, con 30 gramos de agua. El ratio era abismal, claro, el ratio era muy grande. La dosis, o lo que yo voy a extraer de ahí, es muy, muy potente. Y él jugaba con unas temperaturas más bajas a las que a veces estamos acostumbrados, porque además esto me da mucha más versatilidad. Hay sistemas que te dan más margen para jugar con temperaturas y sistemas que no te dan tanto. El sistema expreso, normalmente, hay excepciones, pero normalmente me está diciendo que tenemos que trabajar siempre entre 90 y 93, como mucho 94 grados, pero ahí, depende qué cafés, podemos ya casi casi castigarlos. En el caso de sistemas como los que veis aquí, la comparativa es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya a hacer una primera preparación. Bien, en este caso, vamos a empezar. La primera que hemos puesto es el Aeropress. Vale, voy a apartar algunas cositas que luego emplearemos. Bien, aquí tengo varias básculas. Vale, vamos a emplear esta báscula. Vale, tengo varias básculas en las que vamos a jugar con dosis, vamos a jugar con cantidad de agua. Una cosa muy importante, voy a calentar agua. Vale, tengo una kettle. Tengo una kettle que puedo trabajar a unas temperaturas que más o menos yo puedo trabajar, a decir, quiero a 80, en este caso he puesto 86 grados, y lo voy a trabajar a 86 grados, pero podría trabajar a 92 y veríamos un resultado totalmente diferente. Vale, todos estos vídeos, también una cosa que os voy a comentar. En el sistema Siphon todavía no, pero el resto de sistemas los tenemos en la página web. Vale, una cosa muy importante, y aquí paro un segundo, vuelvo a beber agua. Una cosa muy importante, aparte de todo lo que os pueda estar respondiendo Raúl en directo, tanto este como otro tipo de sistemas, o perdón, otro tipo de cursos, van a estar en nuestra web. Si entráis en, y Raúl seguro que ahora os lanzará el enlace, si entráis en baqué.com, en el rincón barista, veréis vídeos, veréis presentaciones y veréis todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Veréis este vídeo no solamente en Facebook, lo podréis ver después en YouTube, podréis verlo en diferentes plataformas y podréis disfrutar de todo esto de forma gratuita, ¿vale? Como decía antes, bueno, pues por parar un poquito aquí y volver a recalcarlo para los que os hayáis unido hace poco al directo, deciros que al final el objetivo de esto es que, bueno, pues que aprendamos, que intentemos trabajar y aprender en estos tiempos, que tenemos, pues bueno, pues obligatoriamente más tiempo para formarnos, sobre todo, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a trabajar y que hagamos cafés de diferentes maneras y que aprendamos más acerca de este mundo, ¿vale? Entonces, aprovechad a preguntar a Raúl, ¿eh? No os quedéis con ganas, no sé, igual le estáis acribillando ahora mismo, es que no lo veo, ¿eh? No, no estoy viendo ahora mismo las preguntas, pero igual estáis acribillando preguntas, lo cual está genial, ¿eh? Que para eso estamos. Bien, volviendo un poco a lo que decíamos hasta ahora, ¿vale? Tenemos Aeropress, ¿vale?
Este sistema inventado hace nada, hace 2005, creo que fue el invento. Alan Auder, un inventor que dijo: yo no sé por qué el espresso o los similares al espresso tienen que tener siempre tanta temperatura y tienen que ser tan exactos en algunos parámetros, porque no le damos más versatilidad. Y eso hizo. Inventó un sistema que nos da para jugar con más o menos temperaturas, con una presión más controlable. Es decir, lo que vamos a hacer con este tipo de presión es trabajar solamente con la presión manual. También es verdad que ahí nos vamos a jugar bastante, pues porque al final los variables pueden ser muy diferentes en función de cuánto tiempo voy a tardar en extraer, y eso va a hacer que la dosis final pues no vaya a ser siempre igual, o por lo menos si no lo hago siempre igual, nunca vamos a dar la dosis siempre la misma. Vale, os voy a poner en diferentes momentos. Vamos a trabajar este sistema y los vamos a ir viendo en esta pantalla de aquí. Y iremos viendo, y ahora voy a colocarlo de otra forma para que podamos verlo un poquito mejor, todos los pasos, ¿vale? Ahí queda además bastante chulo porque se ve en primera plana cómo vamos a ir haciendo todos los pasos de este sistema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo invertido, ¿vale? Hay diferentes formas, pero bueno, yo creo que a muchos nos gusta que sea el sistema invertido. Vale, lo primero de todo que vamos a hacer es, vamos a empapar y vamos a mojar un poco y limpiar, sobre todo. Vale, tengo el calentador que va manteniendo la temperatura que yo quiero. Vale, vamos a quitar ese agua. Vamos a hacer una cosa que va a ser, y aquí tengo una báscula donde estoy tarando constantemente la dosis que yo deseo de café, y vamos a dosificar una cantidad que en este caso yo, porque lo deseo así, pues voy a darle 22 gramos, ¿vale? Evidentemente, si uso el mismo café con la misma con otra dosis y la misma cantidad de agua, cambio el ratio. Si todos los parámetros los mantengo y solo cambio la dosis, el ratio va a cambiar totalmente. Como decimos muchas veces, y esto es vital, es que al final nosotros lo que estamos haciendo es pues como hacían nuestras madres o nuestras abuelas cuando hacían las alubias, ¿no? En función de la cantidad de agua que uses, y esto me acuerdo perfectamente, pues decían, no, es que sabe mejor con esta cantidad de agua. Esto me acuerdo que lo decía mi abuela, de pequeño me acuerdo haberlo escuchado, que siempre la cantidad tenía que ser una y no otra, porque si no, no sabía igual de bien. Pues esto es exactamente igual, la cantidad de café, cantidad de agua adecuada, y si cambias uno de los parámetros, cambia el perfil de la taza. Bueno, pues esto es tan básico como eso, ¿vale? Entonces, tengo acero, vamos a aportarle, hemos dicho, 22 gramos, lo estoy aportando con una especie de émbolo, estoy aportando esos 22 gramos. La molienda le he puesto un poco más fina de la que vamos a usar en el resto de sistemas. 21,7, bueno, tengo una calla que es una báscula que es súper, súper precisa, ¿vale? Bien. De momento, bueno, vamos a pararlo. Dejamos ahí. Bien. Y tenemos el agua, en este caso, 86 grados. ¿Vale? Quitamos esto de aquí. Aquí hay muchas formas luego de trabajar, ¿vale? Esta báscula la vamos a poder... Pero voy a echar más hacia atrás porque creo que vais a ver mejor en pantalla grande cómo queda. Vale. Vamos a aportar después el agua a esos 86 grados y aquí cada uno puede jugar un poco como quiera, ¿eh? Hay gente que le aporta líquido, vuelvo a tararlo, vale, le aporta líquido y dice, pues he echado 22 gramos, venga, le voy a aportar
tanto líquido a una temperatura y luego a otra temperatura le aporto el resto. O le voy a aportar, quiero hacer un bloom, quiero hacer una floración, una suelta de gases, que normalmente se hace sobre todo para, en ese sistema también se hace, pero en Chemex, en V60 se hace mucho, que es, y es muy necesario, que es, le aporto más o menos el doble de cantidad de agua de lo que aportaría, luego lo veremos, en un sistema, por ejemplo, perdón, que lo que haría, daría, si he dado 22, como lo he dejado en 0, voy a darle 44 mililitros de agua, lo voy a remover un poco, luego le aporto más. Bueno, yo lo que voy a hacer es, le voy a dejar, bueno, es una prueba, sin más, ¿vale? Le voy a dar, pues esos 44 mililitros, ¿vale? Le voy a dejar, aquí cada uno luego juega muchos sistemas, ¿eh? A mí me ha tocado estar en, y he tenido la suerte de haber estado catando en campeonatos de Aeropress, he estado en la parte del jurado, y lo interesante de esto es que tú no veías, porque claro, estábamos escondidos del jurado en una sala aparte. Cuando salías, tú te encontrabas el resultado de esto. Cada uno lo había hecho como había querido, y luego cada uno te lo presenta y tú probabas y había con la misma base, el mismo café, tazas totalmente diferentes. Vale, le voy a aportar más o menos hasta llenar esos 240 mililitros que decíamos. Vale. Estamos hablando de 80 y... Vale. 6 grados, ¿eh? Estamos hablando de 86 grados. Vale, voy a coger el calentador y lo voy a subir, por cierto, ya que estamos... Voy a aprovechar y lo voy a subir para las siguientes preparaciones un poco la temperatura, ¿vale? Porque luego voy a necesitar más. Aquí sí que lo voy a quitar, ¡pam!, porque ahora lo voy a usar, ¿vale? Vamos a remover un poco. Unos 10 segundos aproximadamente, ¿eh? Esto ya podemos jugar, ya os digo, ¿eh? Se puede jugar de muchas formas. Vale. Y aquí lo vamos a dejar reposar, en este caso, unos segundos más. Vale, lo dejaremos reposar, más o menos llevaremos un minuto y le vamos a dejar más o menos, bueno, pues por comentar, pongo el cronómetro pues para que no se me pierda, aproximadamente otro minuto más. Aquí sí que es verdad que podemos jugar mucho, ¿eh? Como os decía antes, estábamos hablando de un sistema posiblemente uno de los sistemas más versátiles que existen. En este caso, este sistema me va a dar pie a poder jugar con esta temperatura o con otra, añadir una temperatura y luego añadir otra, molienda diferentes. Hay gente que usa, y ahora lo vamos a ver, un tipo de filtrado u otro, un filtro u otro, o dos filtros, perdón, de papel, que veremos ahora a qué me refiero. De hecho, los voy a ir colocando para ir acercándonos ahora. Voy a coger una taza, con esta taza además va a ser más fácil. Cojo este filtro, bueno, lo que he hecho ha sido, tengo, veis en la pantalla de abajo a la izquierda, un filtro, o perdón, un soporte de filtro, y el filtro sería este, ¿vale? Es un filtro de papel, especial para ello, ¿vale? Y lo que voy a hacer es darle un poquito de agua. Vale, esto del agua que vemos muchas veces, ¿para qué es? Bueno, el papel tiene algunos compuestos que lo que hacen es aportar ciertos matices, ciertos sabores y nos estropean lo que es la calidad de la taza como las tendríamos que encontrar. Por lo tanto, siempre vertemos un poco, empapamos, que suelte esto y después ya lo aplicamos directamente en taza. Vale, ahora lo voy a colocar sobre el Aeropress. Cerramos. Hay gente que usa dos filtros porque quiere una taza más limpia, pero bueno, también vamos a restarle sabores, ¿eh? También le podemos restar un poco de matices. Voy a usar un vaso de coctelería, a mí me gusta este, sin más. Hay gente que usa jarras o directamente una taza que soporte lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, ya llevamos más de 2 minutos desde que habíamos dicho, por lo tanto llevaremos casi 3 minutos de infusionado, ¿vale? Es lo que hemos escogido nosotros, bueno, podemos haberlo hecho de otra forma. Y ahora sí,
Veis un poco cómo es la posición, por eso se llama invertido, porque lo hemos preparado todo previamente. Si no, otra forma habría sido hacerlo de esta forma desde el principio, ¿vale? Y ahora sí, si queréis, podemos ver cómo voy a, lo que voy a hacer es, durante X segundos, voy a ir presionando, y aquí es donde también entra un poco nosotros, donde entramos en esa infusión, ¿no? Esos valores que podemos ir cambiando. Si yo bajo muy rápido, el valor final va a ser muy diferente. Voy a poner otra posición, en otra cámara, para que podáis verlo, ¿vale? Me pongo en esta posición y vais viendo cómo va cayendo. Vamos dándole. Y ahora. Aquí cuidado, que algunos sois de Bilbao y atraveséis la mesa. Vale, ya hemos prensado. Ya hemos acabado, ya tenemos la bebida. Muy bien. Ya la tenemos preparada, ya podemos servir en diferentes tazas. Vamos a coger esas tazas. ¿Vale? Y vamos a, en este caso, bueno, vamos a usar una de cristal. Para poder ver mejor quizás, la de cristal y la de loza. Y poder ver un poco, vamos a remover un poquito. Lo que nos podemos llegar a encontrar. ¿Vale? Bueno. En este caso, por cierto, aprovecho para decir que he estado usando un café de, en este caso era un Etiopía, ¿vale? He usado antes. No es el que os he enseñado antes, tenía preparado un Etiopía. Un Etiopía es un Sidamo y, bueno, es un café que espero que me aporte esas notas que suelen relacionarse tanto con esos Etiopías, con esas notas un poquito cítricas, algo de especias. Es un café relativamente complejo. La verdad es que está muy, muy bueno. Muy bueno. Está increíble. Una cosa. Y para estos que estáis ahora mismo, nos queda una hora de curso, nos va a dar tiempo yo creo a todo. Así que aprovecho. Para estos que días que estamos en casa, bueno, antes de seguir, os enseño otra cosa que os quería mostrar, ¿vale? El sistema Aeropress es fácil, difícil de limpiar. Bueno, esto, alguno me dirá, eso no enseñas, pero esto es importante. Sistema más fácil o más difícil de limpiar, lo vamos a ver en esta imagen, ¿vale? Vamos a coger este plano. Tengo el Aeropress. ¿Cómo lo limpiaría? Quito el filtro, me lo llevo a un cubo de basura, porque luego lo que voy a hacer en el cubo de basura va a ser, y ahí pongo la pastilla, ¿vale? Esto le paso un poquito de agua y se acabó. Fijaros cómo ha quedado, ¿vale? Perfecto, seca. En este caso no es excesivamente gruesa. La molienda tampoco se ve demasiado gruesa. Si hubiese usado una molienda, perdón, una dosis mayor con una molienda más gruesa, pues posiblemente tendría otro tipo de valor. Y quizás, más agradable o no, bueno, a mí la verdad es que esta taza me está encantando, ¿eh? O sea, yo la he probado y está muy, muy bien. Seguramente igual podemos estirar más este café jugando de otra forma, pero bueno, de momento, genial. ¿Vale? Voy a seguir tomándomelo porque está muy bueno. Vale, y esto evidentemente va a la basura, y nos ponemos aquí. Esto va a la basura, de esto ya lo limpiaremos después. Pasamos el trapo y seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos hecho un Aeropress y quería, como os decía antes, dar un apunte de cosas que podemos hacer estos días en casa, ¿vale? Os comentaba antes que tenemos esta cafetera que vemos aquí ahora, para poner en primer plano, una cafetera francesa. Esta cafetera quizás no es, hoy no vamos a hablar de cómo hacer café con ella, bastante básico, pero sí que es verdad que
Con esta podemos tener también resultados maravillosos a la hora de hacer o realizar un café. Pero lo que vamos a hacer es jugar con ella hoy para hacer una emulsión. Y voy a hacer una cosa muy difícil. Bueno, difícil no, pero... Bueno, el tipo de sistemas que vamos a trabajar hoy son sistemas que no... yo con un café bueno de este tipo doy pie a que todo el mundo haga lo que quiera, ¿eh? Pero jo, yo este café, por ejemplo, de Etiopía, no le añadiría jamás nada. Pero bueno, luego el gusto de cada uno. Pero hay gente que dirá, jo, yo este café lo necesito tomar con leche. Fijaros en esto. Estoy en casa y digo, pues yo no tengo un emulsionador de todos los días. Bueno, pues puedo coger la cafetera de émbolo. Por cierto, muy importante, que la... os voy a enseñar ahora, que el filtro no tenga la goma que suele venir a veces por aquí para que cierre del todo, lo cual está muy bien, pero para cuando queremos hacer lo que vamos a hacer ahora no es útil, no nos va a ayudar. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Si tenéis una cafetera de estas en casa, que sepáis que si tiene una goma por alrededor, pues nos va a costar un montón. Prácticamente va a ser imposible. Vale, y lo que vamos a hacer es, primero, bueno, veis, lo vamos a poner en primer plano otra vez, ¿eh? Bajar un poco hasta aquí, le empezamos a dar primero un poquito por arriba, sujetamos de arriba, bajamos para darle un poquito más de fino y seguimos, ¿eh?, dándole un poco de movimiento de arriba abajo para meterle aire de una forma controlada y, como veis, empieza a subir el volumen de la leche. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Pues, hombre, no es exactamente el trabajo de un vaporizador. Esto normalmente lo que suelo hacer es leche caliente en un cazo o en el microondas, si lo queréis usar. Hombre, yo no soy partidario de microondas, pero quien quiere usarlo en microondas, que lo use. Y después vamos a trabajar una crema de leche, ¿eh?, que hemos generado y que podremos abordar después ahí. Yo ahí sí que, en este caso, como tenemos una jarra, pues podemos ayudarnos de una jarra. Vale, me ha quedado más líquida que otras veces, pero... Vale. En este caso, encima estaba helada la leche, lo cual no ayuda mucho. Pero algo de crema hemos sacado. Fijaros ese café que estábamos haciendo antes, que hemos hecho con el Aeropress. Bueno, pues un poquito de crema hemos generado, ese cappuccino de las mañanas que nos solemos encontrar en las cafeterías. Pues bueno, pues más o menos lo podemos conseguir también en casa. ¿Vale? Esto es un truquito que nunca viene mal aprender y que, bueno, pues que ahora pues, podemos practicar también un poquito. Este también lo voy a probar. Este también lo pruebo, porque quiero saber además cómo ha quedado. Evidentemente está fría, la leche la sacaba de la nevera, ¿eh? Era más difícil todavía que si parto en caliente en esta forma. Pues ha quedado más crema de la que pensaba, por cierto. Si os fijáis, voy a usar la cuchara de cata. Pensaba que había sacado demasiado fina, pero... Fijaros, vamos a hacerlo al revés. Hay crema, hay crema. Esto para truquito para casa, Y como decíamos el otro día, el dibujo, pues bueno, pues está bien, pero lo que nos importa es la calidad. El dibujo ya haremos. Ya haremos dibujos, pero primero, calidad. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un Aeropress. Una cosa muy importante con los sistemas como el Aeropress, vital, vamos a tratar de trabajar siempre con la dosis que nosotros queramos. Y jugad todo lo que queráis, jugad a trabajar con más o menos dosis con el mismo café, con más o menos molienda, con un filtro, con dos, con diferentes temperaturas. Lo bueno de este sistema es que posiblemente sea el sistema más versátil en todos los sentidos. Es decir, yo puedo trabajar con 80 grados o puedo trabajar con 92 grados. Y al final,
la capacidad de solubilidad del agua frente al café no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es brutal porque es maravilloso. Cuando estás en un campeonato, como decía antes, en esos campeonatos el año pasado, cuando nos llamaron a varias personas, las que de agradecer cuando te llaman para Qatar en el campeonato de España de Aeropress, y estar entre ese grupo de gente que además controla un montón, entre esos catadores que estaban ahí, que controlaban muchísimo, y estábamos los tres catadores y flipábamos porque alucinábamos con las notas tan diferentes de la misma base, simplemente cambiando parámetros como temperatura, molienda y cantidad, en este recipiente tan pequeño que veíamos antes. O sea, es abismal. Y te encontrabas de todo, claro, evidentemente, pero bueno, claro, en campeonato de España, pues todo muy bueno, pero muy, muy diferente. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ir al sistema. Vamos a hablar de algún sistema que además algunos conocéis bastante. Pero me he equivocado de cámara, de pantalla. Vamos a poner esta pantalla. Vale. Aquí sí que es verdad que no vamos a poder jugar con temperaturas tan bajas, de 80 grados, pero sí que vamos a jugar con un sistema que nos va a dar muchísima, muchísima también versatilidad, ¿vale? Tenemos un sistema como el... aquí está. Bien, ahora mismo la báscula no me está dejando tararla. Ahora sí. Vale, bien, este sistema en algunos clientes, algunos restaurantes o locales, clientes nuestros, lleváis trabajándolos ya con nosotros, os hemos ya asesorado desde hace ya algunos años. Y creo que el resultado, de hecho, a mí me gusta mucho cuando nos dicen, oye, pues es que... Y en algunos casos ha pasado así. Estamos vendiendo más este sistema que el Espresso. Porque la gente está valorando este tipo de cosas. Cuando nosotros llevamos pues un cafés además, es Etiopía con el que estamos trabajando, o cuando llevamos sistemas como, por ejemplo, cafés como el Honey, que trabajamos también, de Honduras, o cuando trabajamos, perdón, de Nicaragua, como cuando trabajamos algún café un poco más singular y lo llevas a un sistema como este, lo que consigues es matices más de origen, que en un sistema como Espresso, digamos que no encontraríamos tan fácilmente esos aromas tan frescos que decíamos y que hablábamos antes, nos costaría más llegar a ellos, ¿vale? Y con el sistema V60, como otros sistemas, estos Ario, la marca o la compañía Ario en 2006 saca el V60, o digamos patenta la V60 con las estrías, hay similares, hay muchos similares, pero lo que hace es coger sistemas de goteo en cono, en un ángulo que, por cierto, V60 significa que el ángulo de este filtro que tenemos aquí es de eso, como imagino que estaréis ya deduciendo, de 60 grados. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es coger este sistema tan simple como un cono de circular con 60 grados de ángulo y lo vamos a usar para filtrar café. Bien, luego veremos cómo, bueno, pues este sistema lo podemos hacer como lo veis en la pantalla, o lo podemos hacer de esta otra forma. Voy a coger este pedazo de roca, vale, veis, ¿no? Esta roca, que la voy a poner en esta posición, y veis un poco lo que vamos a hacer. Vale. Bueno, hay otros tipos de soportes, cada uno tiene su porqué. Vale. Lo que vamos a hacer es jugar como decíamos antes, ¿vale? Vamos a trabajar. Vamos a parar este cronómetro. Vale. Vamos a trabajar con unos filtros de V60, vamos a trabajar un sistema de goteo. He puesto el agua a calentar, está en 92 grados en este caso, de forma constante, y voy a coger dos filtros adecuados para ello. Vale, aquí el tema de los filtros es también bastante peculiar, ¿vale? Estos son filtros de color natural,
no son blancos, tienen menos procesos de trabajo y por lo tanto al final, en principio, nos va a dar menos problemas de sabores o de ciertos elementos que podamos arrastrar. Aunque sí que es verdad que hoy en día pues, ha mejorado todo esto muchísimo. Hay cosas que vamos a hacer muy similares, ¿vale?, en un sistema y en otro. Y cosas que tenemos que... Estoy tardando incluso el papel, ¿vale? Y cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que lo primero de todo es... Vamos a coger este cono, lo vamos a empapar, vamos a limpiar todo lo que nos pueda aportar. Como decíamos antes en la vez anterior, vamos a limpiar todos los elementos que nos pueda aportar. Vamos a empapar bien, sin miedo. En este caso también, porque vamos a usar las dos. Se me ha doblado un poco. Vale. Voy a hacer una cosa. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues evidentemente este agua lo retiramos. Nos ha servido para limpiar, darle calor al recipiente donde vamos a aportar. En este otro caso, bueno, pues en este caso suelo aprovechar para cambiar el vaso cuando uso un soporte fijo sin báscula. Pero bueno, ahora mismo para enseñaros un poco en qué consiste y qué vamos a hacer en cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos haciendo dos dosis diferentes? Vamos a coger ese café que teníamos antes. Hemos hablado de trabajar más o menos en torno a unos 20 gramos para unos 300 mililitros de agua. Entonces lo que vamos a hacer es coger esa cuchara que teníamos antes, que ahora mismo no la encuentro. Está aquí, este dosificador. Bien, y tengo una báscula. Tengo una báscula que voy a dosificar con esos 20 gramos. Bien. Perfecto. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues... En esta otra, si lo que tengo que hacer es replicar, lo que quiero hacer es replicar, lo que tendré que hacer será coger esos 20 gramos, tenerlos siempre medidos. Muy importante, esto es una de esas cosas que aprendes, que además, sobre todo, hay una cosa que yo trabajo mucho con estudiantes de hostelería, en la escuela de Bilbao trabajamos mucho, con la escuela de hostelería superior de Bilbao, las escuelas de La Rioja, con Ayala, con la de Carlos Arguiñano en Zarauz. Trabajamos con el Basque Training Center y en todas siempre dicen, no, las medidas, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser, y tiene su lógica. Y ahora lo vamos a ver. Si esto no lo hubiese hecho, lo que voy a hacer en ambos sistemas o en ambas preparaciones serían resultados diferentes, cosa que no esperamos tener nunca, ¿vale? Es decir, el objetivo siempre es trabajar los sistemas bien medidos. Hemos empapado en los dos, hemos medido en las dos la misma dosis de agua, vamos a usar la misma temperatura y vamos a trabajar la misma preparación. Y lo que queremos es que el resultado sea igual. Como siempre no, quizás, depende de donde estemos trabajando, no podemos llevar siempre una báscula delante del comensal o queremos hacer una presentación más bonita, lo que tenemos que hacer es medir aquí, o tenerlo bien medido desde antes y llevarlo a el sistema en el que quizás no podamos medir. ¿Por qué no vamos a poder medir en eso? Porque yo podría poner la báscula, pero es que no sería real. Es decir, no sabría realmente cuánto hay en este momento aquí, cuando yo lo que estoy pisando es solamente la taza. En este caso sí, porque tengo en contacto toda la preparación. Bien, tengo esos 92 grados y ahora voy a empezar a trabajar. Hemos hablado de 20 gramos que hemos aportado. He puesto el tarado a cero. Y lo que vamos a hacer, en este caso, es empezar a verter el líquido, más o menos, primero para hacer el bloom del café. Vale, eso lo que vamos a hacer es, primero, empapar un poquito con suavidad. Si hemos empleado 20 gramos, simplemente vamos a
trabajar con 40 mililitros, veréis que, bueno, mancha un poco, pero no llega a... a extraer todavía del todo, ¿vale? Y vamos a usar una dosis prácticamente calcada, ¿eh?, en la otra, en otro caso. Vale, ya están pasando cerca de unos 30 segundos, podéis ver en esta pantalla de abajo cómo está quedando, y ahora ya empezamos a trabajar, ¿vale? Empezamos a trabajar, vamos a ver aquí, pam, pam, vale, pasados unos 30 segundos, siempre una cosa muy importante. Normalmente no lo hacemos así, ¿eh? No lo hacemos de dos en dos, agarramos una y luego haremos otra. Una cosa muy importante, es muy importante controlar el vertido que sea con el mismo caudal, la misma altura, muy importante. Me paran 200 mililitros. Vale, voy a hacer repetir el mismo ejercicio en este caso para trabajar con los mismos tiempos. No estoy tocando el papel, estoy trabajando simplemente. Fijaros que lo que hago es, la altura del líquido siempre es la misma, porque si yo voy subiendo y bajando, voy creando turbulencias y la extracción en todos los puntos no es igual. Vale, aquí sí que voy a llevar ya a los 300 mililitros. Llevamos ya 2 minutos de preparación, ¿de acuerdo? Ya hemos acabado con los 300 mililitros aquí y aquí continúo. Claro, ¿qué sucede? Y aquí es donde está la polémica. Algunos diréis, ostras, pero en la segunda extracción, al no tener esa báscula, y es lo que comentaba antes, no sabes si estás en 300 o estás en 350 o en 280 o en lo que sea, ¿no? Pues no, no lo sé exacto, ¿eh? Por eso es muy importante que esto nos sirva para, si podemos trabajar todos los días con ello, trabajar siempre con este sistema si podemos, pero si no podemos o queremos hacer una presentación diferente, coger esto y llevarlo a hacer una preparación completa y delante del cliente poder hacer una preparación más elegante quizás o de otra forma, ¿vale? Aquí, como veis, vamos a poner en pantalla más grande que lo veáis. Ya hemos extraído, ya hemos acabado de extraer la pantalla. Perdón, el café ya está prácticamente seco en la primera extracción y el otro ya está acabando, ¿vale? Bien, la extracción. No la hemos subido hasta arriba del todo, quizás porque he jugado demasiado con esos tiempos, pero se entiende un poco el concepto y lo que comentábamos en las preparaciones, veremos un poco el resultado que nos da. Otro sistema también muy fácil de limpiar, ¿eh? Ya llevamos 3 minutos 20, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho una extracción, ¿eh? Que quizás, seguramente la que está más precisa, bueno, vale, seguramente no. La que está más precisa, que es la que me interesaba más, era esta. En este caso quizás queda más elegante delante del cliente, delante del comensal, pero bueno. Claro, ¿qué sucede? En este tipo de sistema, por ejemplo, pues lo que no vamos a poder hacer va a ser... coger la no vamos a poder dejárselo tal cual así al comensal. En este otro caso, con una dosis más reducida quizás, o con otro tipo de vaso, sí se lo podríamos dejar así, ya lo podría coger sin ningún tipo de problema, o con una jarra, mientras que en este caso, pues bueno, pues tenemos que ya que manipular, bueno, que es simplemente quitar el cono, el V60, retirarlo, y otra cosa muy importante, limpieza. ¿Cuánto tiempo tengo que invertir en limpiar esto? Esto, ¿vale? Esto lo quitamos a la basura y con un poquito de agua esto ya se puede volver a reutilizar, ¿de acuerdo? V60, he goteado un poco, muy importante la limpieza, hemos goteado un poquito, vamos a usar ya tenemos la dosis como la queríamos y simplemente podemos repartir a 2 o 3 personas la taza que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Me veis aquí como, bueno, yo he usado este vasito que me gusta, pues siempre,
Y aquí, pues, si queréis, le podéis añadir leche. Yo, en mi caso, ya no le voy a añadir más leche. Yo creo que el resultado de esta taza, además, es lo suficientemente bueno como para que no necesite ningún otro añadido, y porque a mí me gusta así, sin más. Si, os repito, lo de siempre, si le queréis añadir leche, siempre y cuando cuidemos los valores de la leche, o las temperaturas y todo lo que hemos estado comentando estos días atrás, pues estupendo, pues aportarle leche si queréis, pero o aportarle lo que queráis. Pero cuidad bien que los parámetros sean los adecuados. Bien, estos parámetros que aquí sé que han sido muy exactos, pues bueno, pues ahí algo me puedo haber desviado porque no tenía esa báscula que me va a ayudar tanto en los tiempos como en sobre todo en las dosis, tanto de café como de agua. En la de café la he cuidado, pero la de agua, pues no he sido seguramente tan exacto. Seguramente si medimos el total de esto y el total del otro, pues no nos dará los mismos valores. Si medimos además una cosa muy importante como es la cantidad de solubles que he podido llegar a extraer, repito, hablaremos el jueves que viene de eso, pero si hablo de solubles que puedo llegar a extraer, de qué es lo que hay dentro de esta bebida, que se puede medir, haya pequeñas diferencias, ¿vale? Hemos cuidado mucho bien los parámetros, muy bien los parámetros, pero puede haber unas ligeras diferencias. Lo cual no quiere decir que esté malo, ¿eh? Pero habrá diferencias. Aún así, esto lo compro, ¿eh? Bueno, aún así, este lo compro seguro, y este, pues bueno, pues igual ahora todavía quizás he usado un recipiente demasiado ajustado, ¿vale? Vale. Vale, es un vaso de 320 mililitros, ¿eh? O sea, que tampoco era nada mal, ¿eh? O sea, si la dosis total era prácticamente 300 y he aportado, y es una capacidad máxima de 320, pues ahí hemos andado, ¿eh? O sea, tampoco ha sido tan negativo esta extracción comparada con la otra. Yo diría que son casi calcadas. Ahora, pues, probando, pues podremos verlo. Vale, por supuesto, pues, bueno, pues ya veis cómo queda el sistema, ¿no? Con esta piedra o con un soporte de madera, como algunos que nos conocéis habéis estado trabajando y que habéis visto que, pues que queda muy elegante, que el cliente además puedes, en un restaurante donde no estás para tomarte el café después 5 minutos, sino que puedes estar sentado un buen rato porque estamos en un restaurante de vanguardia o un restaurante de estar en grupo y estar bastante tiempo tomando el café, podemos tener ese tiempo incluso acompañando de una copa o de lo que sea, y podemos desarrollar preparaciones en mesa como esta, que al final, pues bueno, pues va a hacer más partícipe al cliente, al comensal, y va a hacer que la interacción entre el hostelero, entre el barista, entre el camarero, entre el que está en ese local frente al comensal, sea muchísimo más directa, y por lo tanto parece un sistema maravilloso. Muy bien, pues vamos a ir a otro sistema. Siguiente sistema es Novaja, ahora sí. La Chemex Chemex, como queramos llamarla, pero un sistema muy, muy similar al que acabamos de probar. Me parece un sistema muy elegante. Vamos a dejar la otra pieza, esta pieza que pesa. La hicimos muy bonita, pero pesa mucho. Vale. Y un sistema donde trabajaremos. Bueno, esta puede ser. Voy a coger otra báscula, que será por básculas. Vale. Bien, tenemos otro sistema, Chemex o Chemex. Vale, sistema, por cierto, nada nuevo. Año de creación, 1941. Un inventor alemán que dijo, pues voy a hacer algo de... voy a aprovechar cómo funciona la extracción de café, voy a aprovechar esa extracción, esos tiempos que necesitamos para hacer una buena extracción de café, y lo vamos a emplear para trabajar ese sistema de goteo de una forma más controlada, ¿vale? El sistema de goteo que ya conocíamos, que no era, por ejemplo, la famosa marca Melita, no deja de ser una marca muy famosa por una cuestión, y es
que es una marca que inventó el sistema de goteo de una forma como la conocemos hoy en día, casi casi, ¿no? Estamos hablando del año, creo, si no recuerdo mal, 1908. En el año 41, pues se desarrolla este tipo de sistema, y con este tipo de sistema lo que se trata de hacer es controlar ciertos parámetros que no se controlaban hasta entonces, ¿vale? Puede ser un poquito más versátil a la hora de dosificar agua, dosificar de temperaturas, unas temperaturas más concretas, y de esta forma, pues bueno, pues además lo puedes hacer de una forma mucho más elegante. Bien, tenemos una cafetera de una forma que esto que en algunas ocasiones bonito, bonito florero. No es un florero, ¿vale? Es una cafetera que, por cierto, fijaros qué poco novedosa es, aunque es verdad que aquí hablamos de ella como de un producto muy, muy novedoso, ¿eh? Pero los que estáis retomando la serie Friends, que está tan en auge ahora mismo otra vez, si os fijáis, en algunos episodios aparecen tomando en esta cafetera, ¿vale? Lo comentábamos hace poco en uno de los artículos donde vamos hablando de sistemas o de preparaciones diferentes, ¿eh? En los artículos que tenemos en la web de Baqué veréis cosas que vamos añadiendo y que vamos comentando. Repito, para los que vais metiéndoos, que veo que va entrando gente nueva, todo lo que vamos hablando ahora quedará colgado, que iremos añadiendo en nuestra página web en el Rincón Barista y todo esto, y aprovechad que está Raúl Pérez ahí respondiendo preguntas, a preguntar de todo lo que necesitéis, de lo que va surgiendo en directo, ¿vale? Evidentemente después del directo pues quizás podamos responder algunas preguntas, pero lo mejor es responder ahora mismo, ¿vale? Muy bien, vale, pues vamos a empezar a trabajar de una forma donde he metido yo los filtros, aquí. Vale, vamos a empezar a trabajar de una forma que es muy necesaria cuando hablamos de sistemas Xenex. Vale, este es el filtro, vale, viene doblado de esta forma, ¿vale? Si no hace falta que vea mucha gente, pues doblándolo, poniéndolo así, no es así, sino que viene en esta forma recta, en forma de cuadrado, y lo que hacemos es coger una de las capas, papel como el de antes, una cosa muy importante, podéis encontrar muchos tipos de papel para filtro. Es muy importante la calidad de café, perdón, el café, de, por supuesto, la de café, seguro, la calidad del papel. Cuanto diferentes papeles te dan diferente tipo de extracción, la capacidad de absorción y la capacidad de nitidez en boca que te puede dar un tipo de papel u otro es muy diferente. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos esta parte, ¿vale? Papel, muy importante. Vuelvo a repetir, tenemos un papel, en este caso, de muy buena calidad, de hecho es de la misma marca, y tenemos una capa hacia un lado, tres capas, en este caso, hacia el otro, que van a estar siempre en contacto en el lado donde tengo la salida. Lo voy a poner en esta cámara más en grande, que podáis verlo, ¿vale? Vais a tener siempre, aquí lo veis, esta salida, bueno, pues esas tres capas van en ese lado. Se ve, ¿verdad? Bueno, normalmente no meto tanto el dedo aquí para... Pero bueno, que sepamos que va para eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo primero de todo, pues lo mismo que antes. Empapamos. Empapamos perfectamente todo el filtro. Sin miedo. ¿Vale? Voy a darle un poquito más de agua, se me está acabando el agua. Sí, se me está acabando el agua. Pues nada, pues tengo agua filtrada. Bueno, una cosa, por supuesto el agua es fundamental. El agua tiene que ser un agua con un... mientras va calentando, os lo explico.
El agua tiene que ser, vamos aprovechando, quitamos un poquito de agua. Evidentemente el agua que habíamos aportado la retiramos y dejamos en esta posición. Vale, una cosa muy importante y aprovecho para comentar esto, mientras va calentando la kettle. El agua es el 98% de la taza. El otro día comentábamos, existen reactivos para medir el tipo de agua o aparatos para medir el pH o la cantidad de minerales electrolíticos que van a hacer que la capacidad de solubilidad del agua frente al café sea más mayor o menor. Aparte también el tema de los del nivel de carbonos. De cal que pueda aportar el agua, la forma de conseguir de dureza que tenga el agua, la dureza que tenga el agua, me va a ayudar a conseguir un agua más menos pesada, más menos blanda, y eso puede influir también en cómo se comporte la cafetera de espresso, sobre todo, o la kettle que estoy trabajando, porque la puedo llenar de cal en función de cuándo esté trabajando, pero también en la calidad de la taza de café. Un agua para este tipo de sistemas, un agua no blanda, pero no con más de 4 grados de cal y o de carbonatos, y de más o menos entre 150 y 200 microsiemens, sería un agua estupenda. Evidentemente, un pH lo más neutro posible para no incidir en el, o no variar demasiado el sabor original de ese café que estamos trabajando. Esto sirve para todos los sistemas que estamos trabajando aquí. Yo lo que he hecho ha sido irme a nuestra. Nosotros tenemos una fuente de agua que va filtrada. Que nos sirva para beber agua a nosotros y para también hacer este tipo de preparaciones, y todos, al igual que en las cafeteras que tenemos instaladas en todos vuestros establecimientos, pues tenemos para los que necesitáis un tipo de depurador u otro, para que el agua sea siempre perfecta, para que las extracciones sean lo mejor posible. Hablo de, para los que seáis profesionales de la hostelería, pues hablo de vosotros, para los que estáis pues, como consumidores o amigos del café que no tenéis un establecimiento, pues igual no conozcáis un poco a qué me refiero, pero me refiero a eso, a un depurador de agua, que lo que hace es, y que está debajo de las cafeterías, de las cafeteras, en muchas cafeterías, lo que hace es trasladar lo que necesito, simplemente aportar solamente el agua como tiene que estar, para que ese agua dé lo que necesitamos y no más. ¿Vale? Bien, tenemos la Chemex preparada, tenemos el agua ya preparado y tenemos la báscula, a la que le vamos a añadir, en este caso, como decimos en el vídeo, 33 gramos. Poníamos antes en la imagen anterior, de hecho aquí podemos aportar todo, y tengo que coger el otro recipiente donde tengo más café. La molienda es más parecida a la de la V60. Vale, 32 y lo justo. Vale, muy bien. Pues lo que decíamos, vamos a tararlo y ahora sí que empezamos con esos 91 grados, he puesto ahora mismo. Vamos a empezar a hacer el mismo ejercicio de antes. Vale, vamos a echar un poquito más la cámara porque voy a ir jugando con ambas cámaras y vais a ir pudiendo ver cómo funcionamos con el sistema con diferentes momentos, ¿vale? Bien, tenemos lo que decíamos antes, vamos a cronometrar, empezamos primero, si hemos añadido 33 gramos, vamos a empapar un poquito de círculo, vamos a empapar todo, caudal que sea uniforme, que no haya, ¿vale? 65 mililitros que he aportado, se me ha ido un poquito la mano, pero no es demasiado, 67, pero estamos hablando de un mililitro. Podéis verlo, bueno, como lo estoy preparando también, me estamos preparando aquí. Bien. Y ahora, ¿vale? Volvemos a dar esa extracción, ¿vale? Empezamos. Aquí hay gente que hace que en dos tiempos hemos esperado ya unos segundos, unos 30 segundos, de 20 a 30 segundos, y ahora empezamos a darle lo primero, pues bueno, si hemos dicho que vamos a trabajar con aproximadamente entre 450 y 500 mililitros, en este caso he añadido 500 porque es lo que había añadido en la pantalla, en el caso del vídeo de la web,
Hablamos de 450. El ratio será diferente, pero bueno, a mí este café me está dando lo que yo quiero aportarle, ¿vale? Vale, ya hemos aportado 300 mililitros. Vamos a dejarlo un momento. Vamos un minuto y medio simplemente extrayendo. El agua con la molienda que tiene va a ir tardando. Es lo que decíamos antes, la molienda es vital. ¿Por qué? Porque si yo tuviese ahora mismo una molienda demasiado fina, tendría un problema en la extracción de esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Qué sucedería? Que esto no bajaría, como está bajando ahora, poquito a poco, bajaría mucho más lento y eso me provocaría un problema. Está burbujeando un poco. ¿Vale? Y esto me provocaría un problema, y es que extraerían unos elementos que tenemos que extraer. Un poquito más grueso, de hecho, estaría un poquito mejor, ¿eh? Ahora mismo. Aún así sigue bajando, así que no es un problema. ¿Por qué no provocaría un problema? Porque eso que decíamos antes, extraeríamos una serie de solubles que no deseamos. ¿Por qué? Porque el agua estaría demasiado tiempo en contacto con el café. ¿Vale? Todo se basa en cuánto tiempo está, en presiones también, por supuesto, pero cuánto tiempo tenemos el agua en contacto con el café. Esto va a hacer que la dosis o las calidades sean unas u otras. Y eso es muy importante mantener siempre para no estropear. Vale, bueno, vale, paro un poquito de hablar, sigo aportando, ¿vale?, en espiral, con un caudal lo más uniforme posible. Y es muy importante que ese caudal cubra prácticamente todos los puntos de una forma lo mejor posible, porque eso va a hacer que en todos los puntos, el otro día comentábamos con el espresso también sucede, ¿no? En todos los puntos estamos haciendo la misma presión y por lo tanto la extracción es la adecuada. ¿Vale? Bien, pues ahora sí que veis en la pantalla, tenemos y vamos dejando que vaya fijaros cómo vamos dosificando. Vamos a dejar así. Vale. Y vamos dosificando. Bien. Llevamos unos 3 minutos y medio. Y vamos a dejar que acabe, que lo normal es que acabe en torno a los, en este caso, 4 minutos y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? Un poquito. Y si se me estira un poco más, pues algo quizás tarde un poquito más, pero ahí anda. Muy bien, pues estoy preparando otra. Más agua para hacer la última preparación, ¿de acuerdo? ¿Qué preparación es? Pues una siphon. Bueno, esto ya está, 4 minutos, 5 casi, y ya lo tenemos terminado en nada. Me están cayendo 4 gotitas que podríamos quitar ahora, pero quiero enseñaros cómo, a ver si se seca del todo, y os enseñaré un poco cómo va a quedar esta Chemex. ¿Vale? ¿Veis aquí? Vale. Ya está, ya podemos retirar. 5 minutos hemos llegado. Vale, algo menos de 5 minutos. Bien, retiramos este. ¿Cómo se limpia? Bueno, ya habéis visto dónde. Ya habéis visto antes dónde tengo la papelera. Cojo el filtro y fuera. Y ya está. Y ya lo tenemos. ¿Y cómo me gusta presentarlo a mí? Si el café es fino, fijaros, como el café sea un café fino, bueno, no es un vino. Pero a la hora de catar usamos básicamente los mismos sentidos.
Entonces, una de las cosas, algunos ya conocéis, llevamos ya como 10 años insistiendo con algunos de que el presentar, algunos lo hacéis, ¿no? Sabemos de algunos restaurantes amigos con los que colaboramos mucho, con algunas cuantas estrellas Michelin, y que llevan ya mucho tiempo sirviendo el café nuestro en este sistema o en sistemas similares y en copa de vino o copa de licores, porque al final el comensal tiende a hacer una cosa que muchas veces, siempre digo, igual a veces explicar que te pares con una taza a oler nos cuesta entenderlo, pero cuando tú presentas una bebida como esta en una copa, este gesto ya es automático. Este gesto de mirar qué es, cómo es su color, cómo es el brillo que tiene, qué tipo de tueste, qué tipo de varietal, cómo ha sido todo el proceso, va a hacer que esto vaya cambiando de color. Y además, un gesto que vamos a conseguir es llevarlo a nariz y que la gente empiece a valorar que el café no sabe a café, que el café sabe a muchas cosas, que no es un café, no es una nota de aroma, aunque es verdad que muchas veces decimos el café, ¿a qué sabe? O esto, ¿a qué sabe? Café. Bueno, pues el café es más complejo de lo que muchas veces entendemos, y esto es algo que nos ayuda a entender un poco, o al comenzar la ayuda a llevar a nariz o a entender el café como nos gustaría que lo entendiese todo el mundo. Y es, me lo llevo a nariz, instintivamente cuando lo tengo en una copa de este tipo me la llevo, huelo y digo, ostras, ¿qué estoy encontrando aquí? Y después ya, evidentemente, cuando baja un poco la temperatura, voy a probar. Vale, vale, increíble. Ha salido muy bien, una cosa muy importante. Si hubiese estado por encima de 5, imaginaos que se va a 6 o 7 minutos la extracción, esas notas dulces que estoy encontrando ahora no las encontraría. Esas notas ácidas tampoco, ese balance tan agradable no encontraría. Encontraría mucho amargor. Una taza seca, un café que no sería del todo agradable, ¿vale? Por lo tanto, genial, ha salido muy bien, y tened en cuenta siempre los tiempos y las temperaturas con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a acabar con un sistema que sé que gusta a mucha gente, y es un sistema en el que, bueno, pues vais a ver ahora. Vamos a retirar esto. Que es el sistema Siphon, gusta mucho a gente porque lo que hace es aportar una visual primero y una serie de notas también muy complejas, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un café que lo es. Bien, no es tampoco un sistema de hace 2 días. Es un sistema que tiene ya sus añitos, y a veces lo enseñamos y la gente se sorprende, pero es un sistema que ya tiene casi 2 siglos de vida. Vamos a hablar de él. Aquí también tenemos nuestros rangos, volúmenes. Vamos a hablar de trabajar 300 mililitros también, y vamos a hablar de aportar más o menos. Ahora vamos a ver cómo medir esos 300 mililitros, porque una de las cosas que vamos a hacer primero antes de empezar, consta de varias partes, y luego así aprovecho que vamos hablando un poco de lo que de las diferentes partes mientras se va trabajando. Cojo la parte inferior donde vamos a aportar ese líquido, voy a apretar bien, o sea que luego se nos suelte y tengamos algún disgusto, ¿vale? Tenemos agua. En este caso voy a hacer que sea más cómoda la preparación, y por lo tanto ya le voy a aportar el agua bastante caliente, de forma que ahora cuando empecemos y os voy a enseñar a trabajar bien con mechero de gas o bien con... Vale, tengo ahí para... Bueno, me viene señalado con este sistema me han enseñado, oye, esto es para 3 tazas. Bueno, 3 tazas depende de quién, igual para mí solo es una. Bien, y mientras podéis leer
qué valores voy a aportar en este, con este sistema, o cómo voy a trabajar con ese sistema, voy a sacar de aquí un aparato muy curioso que algunos conocéis ya, otros no tanto, y con el que vamos a trabajar. Vale. Bien, esto que tenemos aquí es un calentador. Podemos hacerlo con un mechero de. Voy a darle calor directamente. Lo voy a hacer manual, por lo tanto no voy a programar nada. Podría programarlo, esto está muy guay porque te permite poder programar lo que tú quieres del. Cómo quieres trabajar esa. En los tiempos adecuados, ¿eh? Lo mismo que antes, una vez lo tienes parametrizado, simplemente replicar. Entonces tú ya te lo sabes cómo funciona, puedes dejarlo aquí, puedes ir preparando otras cosas y volver y ya está con las temperaturas adecuadas. Pros y contras de usar con mechero. Bueno, porque con mechero también es algo bastante habitual, es decir, a fuego. Con mechero lo bueno que es que es como cuando tostamos café, que o como cuando cocinamos, ¿no? Una discusión que tenía con un amigo, un buen amigo, con Oyer, hace poco, sobre sistemas de cocina, ¿no? Que decía, no, el fuego es mejor en teoría, porque yo decía, porque te permite parar e encender rápidamente. Esto nos pasa en el tueste, nos pasa también aquí, nos pasaría, pero en el caso de lo que existe hoy en día, pues puedes parar y apagar para que baje rápidamente la temperatura. Bueno, este no es el caso, pero seguro que hay sistemas o formas de trabajarlo, ¿eh? Y un sistema eléctrico como este, en cuanto paramos, yo lo que suelo hacer es retirar para que pierda temperatura rápido y baje más rápido, de forma que si simplemente paro, esto sigue emanando, el calentador sigue emanando calor y por lo tanto todavía le costaría bajar y podría írsenos de tiempos, ¿vale? Repito lo de antes, ¿eh? Los tiempos son fundamentales. Bien, pues tenemos un calentador que, como he aprovechado y le he aportado ya agua caliente, ¿eh? Lo que vamos a hacer es trabajarlo de una forma adecuada. Vale, tenemos un filtro que en este caso, os enseño la cámara de abajo, en este caso voy a aprovechar un filtro de papel. A ver, aquí está. Vale, un filtro de papel. A mí me gustan más los filtros de papel en todo tipo de sistemas parecidos a este. ¿Vale? En este caso le estoy poniendo un filtro de papel. Existen otro tipo de filtros. Estas cafeteras siempre vienen o suelen venir habitualmente, podéis ver en grande cómo la vamos a montar. La parte de arriba, cojo con la cadenita. Epa, se me ha quedado en una posición un poquito extraña. Epa, sí que está extraña. Ahora, ¿vale? Dejo la cadenita esta que vaya hasta abajo. Filtro de papel siempre me va a dar una taza un poquito más limpia. Y la de tela, pues bueno, sobre todo más que por limpio o no limpio, también hay otra cosa que tengo que tener en cuenta. Y es, voy a cerrar ya, y es que voy a encontrarme en cuanto a, está subiendo, como he aprovechado el agua caliente ya, ahora explico qué está sucediendo. Estamos creando vacío porque le hemos generado calor, el agua caliente ya, el aire que tengo aquí arriba, está empujando, está empujando el agua para que suba arriba. Funciona en este sentido, es muy parecido a lo que es un sistema, la italiana de casa. Solo que en la italiana de casa, ¿qué diferencia tenemos fundamental? Que accidentes del directo, ¿eh? ¿Qué tenemos de diferente en una cafetera convencional de casa? Pues que tenemos un tubo central, tenemos dos filtros en vez de uno, y va a un recipiente todo, a un recipiente cerrado arriba. En este caso no, en este caso sube y puede bajar porque por el mismo filtro porque ha subido va a bajar, no va a un recipiente aparte. Por lo tanto, pero la parte de abajo está funcionando igual, estamos empujando hacia arriba, ya está en un momento. Hemos dado poca dosis, ¿eh? Tenemos que dar quizás un poquito más de agua, ¿eh? Porque ya está prácticamente para que demos la dosis. Y en este momento, como lo hemos acelerado un poco para que no tardemos demasiado, ya lo estamos poniendo en una posición en la que está pasando el agua, ¿eh? Y ya nos está pidiendo esa dosis de café. ¿Cómo va a ser esa dosis de café? Podéis verlo, además. ¿Cómo va a ser esa dosis de café? Pues vamos a dosificar
hemos dicho 20 gramos. Tengo aquí puesto la báscula. Vamos a dosificar esos 20 gramitos, como teníamos antes. Realmente este tendríamos que ser un grosor mayor, ¿vale? Hemos dicho 20 gramos para 300 mililitros. Vale, ahora sí. Muy bien, pues la aportamos directamente y ahora empezamos a cronometrar cuánto tiempo lo queremos tener trabajando. Tengo la báscula, o sea, un cronómetro también en este aparato y me está diciendo. Vamos a dejar alrededor de un minuto y medio aproximadamente. Aquí sí que vamos a hacer un juego que va a ser, vamos a ponerlo más arriba la cámara, la otra cámara, para que lo podáis ver mejor. Vais a verlo un poquito mejor. Vamos a remover, hemos echado un poquito, quizás poca dosis de agua, pero podéis ver cómo estamos removiendo, pero lo justo para mí. O sea, al final, y lo importante es lo de siempre, la proporción que tenemos de agua con café, ¿vale? Vamos a dejar en esta posición, vamos a limpiar el removedor. Esto, vamos apartando algunas cositas que ya no vamos a necesitar. Y aquí normalmente suelen ser, es el tiempo que está en contacto el agua con el café, es el que nos va a dar esa extracción, ¿no? Como una cafetera de émbolo, muy similar. El cuánto tiempo lo voy a dejar en contacto, eso es lo que me va a marcar también el sabor final que puedo desarrollar. En este caso, estoy en un minuto 15, 6, ya os he dicho, en minuto 30 le voy a quitar calor, lo apartaré un poco. Es que se me ha caído café y he puesto todo perdido, Bien, quitamos el calor y ahora en la propia pantalla vamos a ver, vamos a bajar para que podáis ver. Ha saltado la alarma de... Ya está. Bueno, cosas de la seguridad. Bueno, veis, ¿no? Que a veces he mirado hacia la ventana de interior, pero bueno, ha saltado la alarma de tu este. Tenemos tan milimétrico todas las alarmas que al final a la mínima suele saltar. Estamos haciendo comprobaciones. Y en tostación, pues en nuestra planta de tostación, pues ha saltado una alarma y la hemos escuchado todos, me parece a mí. No ha sido el proceso, no ha sido esto. Bueno, ponemos en pantalla grande. Bueno, no os asustéis, no ha salido nada mal, simplemente que en tostación, pues bueno, ya he mirado a un compañero que estaba haciendo señas en producción y decía, no pasa nada, no salgas corriendo, que aquí está todo bien, ¿vale? Y aquí tenía un filtro, antes decía filtros de metal, este es un filtro, un sistema de... filtro de metal, que es para este tipo de sistemas. Repito lo de antes, a mí me gustan más los filtros de papel, me va a dejar una taza más limpia, pero bueno, luego ya a gustos. También es verdad que el papel, para los que si queremos ahorrar, evidentemente el papel hay que cambiarlo cada vez que se usa. Si el filtro de metal, una vez usado, se limpia, se vuelve a usar una y mil veces. Pero claro, la calidad pues para algunos pues no es la misma. Bien, y con este vamos a acabar con el incidente de la alarma. Y en este caso, pues bueno, pues como decíamos antes, bueno, en copa, en vaso, he cogido otro vaso pues porque me parecía que
también cambiar, pues no venía mal, ¿vale? Y vamos a ver si lo que hemos aportado es acorde, puesto en este vaso, bueno, eso, a gusto. O sea, a mí me gusta para este tipo de sistemas trabajar siempre, bueno, pues ya que no lo vamos a mezclar con leche, o en teoría no deberíamos de mezclarlo con leche cuando estamos hablando de cafés muy finos, o no solemos hacerlo muchos de nosotros, bueno, pues trabajar en cristal que nos va a permitir aportar, bueno, percibir, mejor dicho, todo lo que necesitamos de este café. Vale, una cosa, con este tipo de preparaciones, con la HMS que tenía aquí preparada, hoy hemos tenido dos accidentes, la alarma y que se me ha caído esta copa. Pero esta HMS, que todavía guarda un poquito de líquido, cuando probamos ahora acá abajo la temperatura, una cosa muy importante, en este tipo de sistemas, un valor que en espresso sería negativo, porque normalmente un café espresso cuando enfría pues ya no es agradable o no suele ser agradable, en este tipo de sistemas sí que cuando va bajando la temperatura, sin quedársemos helado, pero cuando va bajando la temperatura hay notas como la acidez, en boca se comporta de otra forma, la complejidad que tiene en boca es más fácil de percibir que al principio cuando está muy caliente. Cuando está muy caliente es verdad que los aromas los podemos percibir muy bien, pero quizás los ciertos matices en boca se nos puedan perder que vamos a ir ganando poco a poco. Entonces, conviene muchas veces, si trabajamos cafés muy finos, muy elegantes, trabajar bien todos esos parámetros, pero luego degustar, también es vital, degustar primero unas al principio para buscar ciertos matices y ver cómo va evolucionando. ¿Vale? Por lo tanto, es un sistema que a mí la verdad es que me gustan porque también te permiten jugar mucho con eso, aprender mucho cómo evoluciona después de la preparación un café en diferentes tiempos o a diferentes temperaturas. Muy bien, pues pese a los incidentes, que en los directos es lo que tienen, que pueden salir incidentes, hasta hoy no nos había pasado nada, hoy se nos ha caído una copa y ha saltado una alarma. Bueno, tampoco es tan grave, En 2 horas y media creo que hemos podido repasar, hemos podido aprender sobre cafés de especialidad, hemos podido preparar diferentes sistemas que podemos hacer en nuestra casa, quizás no tengamos, pero bueno, tampoco son sistemas muy caros, O sea, no estamos hablando de cosas excesivamente caras, quizás lo más caro de todo lo que hemos visto hoy sea esto, pero bueno, un Aeropress te lo puedes comprar por 25 euros, Y te viene con, creo que son 100 o 200 filtros, quiere decir que da para jugar mucho. Entonces, que estemos trabajando con un sistema de estos no quiere decir que tengamos que hacer inversiones grandes, ¿vale? Y quizás la que más es esta, que, bueno, pues que la más cara, pues que el Siphon pues nos suelen rondar pues entre 60 y 200 euros, un poco en función de lo que tuvieras, ¿no? Hay más sistemas, no hemos podido ver todos hoy, evidentemente no hemos podido ver una Clever, no hemos podido ver, pues... sistemas luego diferentes como Cold Brew, donde usamos sistemas en frío, no has podido ver otros sistemas similares o que evolucionen del Aeropress, que hay otro tipo de sistemas también, otro tipo de cafeteras que podríamos encontrarnos. Tampoco hemos visto la de la francesa o la de Envol, no hemos visto la de Rosca o la italiana también llamamos, la Orolei. Pero hemos visto cosas un poco diferentes que se salían un poquito de lo habitual. Creo que es bueno que todos empecemos a probar diferentes cafés, que empecemos a... No hablo de diferentes marcas, a poder ser trabajad con Bagué, pero sí que probad diferentes calidades, diferentes orígenes, buscad cosas que se salgan un poco de lo habitual. Y a partir de ahí, investigad, ved el café que compráis todos los días, cómo sabe con un sistema o con otro, con goteo o con la italiana. Cómo trabajo con un gramaje o con otro y cómo se comporta. Los de la italiana, que decimos siempre, el otro día comentaba, no hay que aplastar. Bueno, pues muchas veces aplastamos y al final al agua le cuesta pasar y esos sabores que no queríamos desarrollar aparecen. Esos negativos que también existen, aparecen. Lo bueno de los negativos, lo diríamos el jueves que viene, que salen más tarde. Por eso los podemos controlar bien, ¿vale? Entonces, sin más, para acabar, quería comentar este dato, pues que jugad, que no hay un valor único para cada uno de los sistemas, para el espresso quizás tenemos que ser más exactos, pero para los demás jugad todo lo que queráis, probad diferentes formas de trabajo, diferentes moliendas, diferentes dosis, diferentes temperaturas, sobre todo con Aeropress, nos va a dar mucha más versatilidad,
Y es una muy buena forma, jugar de todas las formas posibles para aprender, ¿vale? De esta forma aprenderemos todos muchísimo más acerca del café. Repito, para acabar, tenemos a, estoy viendo en la pantalla a Raúl respondiendo un montón de preguntas. Nos tenéis para todo lo que necesitéis y nada, y aquí estamos. Seguiremos el viernes con otro curso, en este caso dedicado a, bueno, recetas pues para nuestros locales que hemos desarrollado, para nuestros clientes, pero también que podemos hacer en casa. Y tenemos el martes que viene, volveremos a impartir el curso Barista 1, el curso más esencial, más básico, y el jueves ya nos meteremos más a fondo en algunos términos relacionados con el café y veremos qué hay dentro de ese café, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos. Seguidnos en, bueno, evidentemente para vernos en nuestro Facebook, nos podréis ver, toda la documentación estará y todo lo que necesitéis saber también estará en nuestra página web baqué.com en el Rincón Barista. Y nada, lo dicho, nos vemos pasado mañana y nada, suerte a todos, disfrutar del café, buen café y saludos. Agur.